el Adri. Tú dirás. Es que me pasa un poco a mí como sensación de como que no avanzas en el juego, ¿sabes? Yo cuando juego a este tipo de juegos tengo que tener la sensación de que estoy avanzando. Y lo dice alguien que está jugando mucho al Elden Ring y que le mola mucho, ¿no? O sea, la sensación de avanzar. Muy bien, así me gusta. Qué cabrón. ¿Cómo sabía que me iba a meter ahí con el puto? La tiene, sí. No, yo simplemente pregunto y matizo. No es por meterme con nadie. Yo, no, qué va. Y a mí sí que me gusta, por cierto, Adrián, aunque, en fin, no me gusta un juego en el que siento que desaprovecho el tiempo. No me gusta un juego en el que siento que desaprovecho el tiempo. No me gusta un juego en el que siento que desaprovecho el tiempo. No, qué va. Vamos, vamos. Esas intros bonitas, esas intros buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis todos? Me encanta Aureal. No, que va. Hay emoticono de los ojos pochos. Por supuesto, Manuel. Si estamos a la última, hombre, aquí en el canal, tío. Fíjate, voy con mi camiseta, por cierto, del monstruo de las galletas, pero a los japonés, ¿sabes? Un poquito así. ¡Ay, Dios mío! Después de verte sin camiseta no voy a poder dormir bien. ¿Verme sin camiseta? ¿Sin camiseta dónde? buenas tardes. Vamos a empezar. Uy, casi me tiro un eructito de comienzo, ¿sabes? Ya sería demasiado. Mira que todavía no me he tomado el zumito que tengo por aquí. Que si el cafelito, que si el Kinder Bueno, que si los bombones, que... En fin, estoy preparado. También tengo un vasito de agua porque es bueno hidratarse de vez en cuando. Uy, mira qué reflejo más gracioso me hace, ¿no? Oye, podríamos hacer... Esto es un subtexto también, ¿no? Es como la insoportable levedad del vaso de agua. Dale a la ASMR. Sí. ¿Me escucháis bien, por cierto? El buen mejunje, exactamente, Alejandro. En la intro me ha parecido que iba sin camiseta. No. Ah, no, es una camiseta rosa. Es una camiseta rosa, no la tengo por aquí. Que uso así como pijama y eso, pero no, tampoco, no, sabéis que además Twitch tiene una política un poco estricta con los pezones, así que no voy a, ya que os pongo un pezón en el canal, no va a ser el mío, ¿sabes? Ya que nos vamos a ganar el strike, seguramente, pues sería con un pezón un poquito más atractivo, con el de Sergio, el de Lázaro, Aureal, yo qué sé, el mío. Pues nada. Aquí estamos un dominguito más, Domingo de Ramos, para los muy capillitas. El más atractivo es el de Bruno. Hostia, el de Bruno. Además, ¿pensáis que Bruno es de los que se depila o tendrá canitas también? ¿Tendrá canas? ¿Tendrá, sabes, canas en los pezones? Bueno, en fin. Es que no sé si eso es faltón. Yo lo digo con todo el cariño del mundo, claro. Buenas tardes, Sir Jorge. Buenas tardes, señor Lobo, Manuel, HP0, Rescorza... a todos los que estáis por aquí, a Miki Jedi, muchísimas gracias por estar aquí este dominguito. La idea de hoy, ¿vale? Voy a ir un poquito al grano porque ya sabéis que me gusta... ¿Qué menú hay hoy exactamente, señor Lobo? Gracias por ser mi escaleta vital, de alguna manera. El plan de hoy es sencillo. Hoy vuelve mi amigo Alejandro, que para los que no los conozcáis... Pues es la persona prácticamente con la que juego a todos los cooperativos y multijugadores que nombro en el canal. Ya estuvo él aquí hace 3 semanas, creo, cuando jugamos al Terraria. Que la verdad es que nos lo pasamos muy bien y bueno, fuisteis muy majos y todo. Y la verdad es que fue una experiencia chula. Entonces hoy vuelve Alejandro y vamos a jugar a dos juegos, a dos roguelikes. Que ya sé que os molan. el primero se llama Risk of Rain 2, Riesgo de Lluvia 2, os lo voy a escribir por aquí. Risk of Rain 2, que es de mis roguelike favoritos, la verdad. Por lo menos de los roguelike a los que más horas le he echado también. Y está muy chulo, Manuel, ya verás cómo te mola. Ahora os diré un poco cómo es el plan de enseñar cada juego, pero eso, primero vamos ahora a jugar al Risk of Rain, que yo calculo que estaremos 1 hora y media o así.
Y después os vamos a enseñar otro roguelike que se llama Heroes of Hammerwatch. Lo escribo por aquí, aunque mi pronunciación ha sido prácticamente británica. Heroes of Hammerwatch. Que yo no lo sabía, pero Bruno me dijo que era de desarrolladora española, catalana. Yo la verdad es que no lo sabía. Lo tenía ahí en la lista de deseados desde hace un montón de tiempo. No sé por qué. Me lo pillé, que lo vi de ofertilla, pues ya sabéis, precios galletiles un poco, a 4 euretes o así. Y me volvió loco, me encantó. El típico juego que le das y al final ibas a jugar 20 minutos y te tiras 2 horas seguidas, ¿no? Y entonces, pues nada, mal convencí a Alejandro para que se lo pillara también. Y es al juego, de hecho, al que estamos jugando en este momento, al que estamos jugando pues los días entre semana que tenemos tiempo y que podemos. Le estamos dando a este, al Heroes of Hammerwatch. Entonces, esa es un poco la idea. Enseñaros un poco los dos juegos y echar una tarde pues, de risa, de ponzoñita y de lo habitual, a ver si os mola y tal. Quiero decir que el anterior streaming que hice, el de los juegos de puzzles, el especial de puzzles, estoy muy contento con cómo fue, porque no solo me lo pasé muy bien en el streaming, sino que vi que, bueno, pues los que estabais por aquí lo disfrutasteis, os gustaron varios de los juegos, los apuntasteis para jugarlo más adelante. No sé, hubo un rollo bastante guay y la verdad es que me pareció un streaming muy especial, ya que era un especial de juego de... Sé que es un chiste malo, pero es que es tal cual, es que no sé ahora mismo otro sinónimo para decirlo, pero fue muy especial, la verdad, para mí. Además, poder jugar a juegos de puzzles, que es mi género favorito y que por contra, pues no es un género muy atractivo de streamear, ¿no? Así que a los que os gustó ese especial, solo deciros que seguramente volverá dentro de un tiempo, porque me gusta dejar las cosas también respirar un poco, pero en un tiempo haremos también un especial parte 2, de juegos de puzzles, porque hay muchísimos juegos de puzzles que me gustaría enseñaros. Y desde aquí, aunque ya lo diré también en Twitter, me gustaría que me recomendarais géneros para hacer especiales. Porque es verdad que cuando me recomendáis juegos, pues claro, tengo yo que tener el juego o que me llame la atención. Si es multijugador, pues tengo que convencer a otra persona. En cambio, si me recomendáis géneros, si me decís, oye, pues yo quiero un especial de aventuras gráficas o un especial de Survis, porque los nombras 2000 veces por programa y ya me da curiosidad esa historia, ¿no? O si queréis un especial de, qué sé yo, de lo que sea, de plataformas clásicos o lo que sea. O un especial de una consola en particular, eso es más difícil, pero se podría ver. En plan, especial de Nintendo 64 o especial de Super Nintendo o de Mega Drive, eso también se podría ver. Entonces, creo que puede estar chulo. Creo que los especiales es una manera guay de hacer streaming, porque al final jugamos a 6 juegos, estamos media horita en cada uno, es más variado, y al final siempre hay alguno que os interesa, ¿no? A fuerza de estadística. Especial de Stadia, hostia, ese va a estar más complicado, Manuel. ¿Cómo te gusta meter el dedo en la llaga, eh? Yo tengo que reconocer que no tengo Stadia. Mi hermano sí cayó. Bueno, mi hermano no es que cayera, sino que en una promoción de Vodafone o de algo se lo dieron. Lo probamos y iba bastante bien, la verdad. Y yo, como siempre, soy muy optimista. Yo pensaba que eso iba a funcionar mejor, la verdad. Pero se han comido un mojón. Se han comido el garrón de la gran flauta, como dicen los argentinos, ¿no? Así que, pero bueno, mi hermano ya se quedó con el mando. Con el mando que regalan, que creo que lo puedes conectar y yo qué sé, jugarte un buscaminas ahí con el trackpad o con la crucetita o lo que sea, ¿no? Especial de Commodore, hostia, ese estaría muy guapo, Rescorza. Ese además sería muy emotivo por mi parte, porque yo, claro, la experiencia que tengo de Commodore al final es la de el catálogo que tenía mi hermano. O sea, los juegos que tenía mi hermano el mediano. Entonces, claro, pues yo jugaría al Ikari Warriors, al Arkanoid, al Misión Imposible, al este, como que lo nombro mucho, coño, a los Intocables de Lios Ness, a este que era, que llegaban, tú defendías la torre de una, de un castillo y tenías que ir tirando a la gente, que el Art Attack no era. Ah, no me acuerdo. Ark. Como que tú estabas en la torre de un castillo y tú tenías que tirar a la gente abajo, que se iba subiendo, tú con escaleritas para invadirte y tú los tirabas, ¿no?
El Bionic Commando Sidoso, joder, ese sería súper guay. Pero bueno, ahí me veríais manquear muchísimo. Porque claro, son juegos que hace, qué sé yo, 30 años que no juego, 30 años o más, de hecho. Así que bueno, pero creo que lo podríamos pasar bien. A mí me haría mucha ilusión uno de Nintendo 64, porque la Nintendo 64 sí que ya me pilló con 12 añitos y ya le tenía yo un poquito más de manejo a lo que es el mando y en fin. Y creo que puede ser interesante, ¿no? Pero bueno, pero pasemos a... Metámonos en la harina, ¿no? Vamos al temita, que si no me lío aquí a hablar, después me veo el resubido así, que nunca los veo, pero en fin, cuando me lo pongo así por ver si está bien exportado y tal, digo, coño. Soy más pesado que una vaca en brazos, ¿no? No paro de hablar. Vamos a por el Risk of Rain. Ahora os diré un poco de qué va el juego y qué tipo de roguelike es, porque al final roguelike o roguelite, pues la historia de estos juegos es que el componente procedural es muy importante. Y después también lo otro que los caracteriza es que normalmente si mueres vuelves a empezar. Pero dentro de ese arco, pues caben muchísimos estilos de juego, obviamente, ¿no? En el caso de hoy son los dos roguelikes de acción, ¿vale? Pero uno es en tres dimensiones y otro es en 2D cenital. Entonces el rollete pues cambia bastante. Así que nada, sin más dilación, como digo, bueno, voy a saludar a Alejandro, que debería estar por aquí, si el Discord no nos ha jugado una mala pasada. Alejandro. Hola. Hostia. No saluda. Ni Hola, habla. Ah, buenas. ahora, cabrón. A ver, Nah, no, tío, es que te estaba escuchando en directo y claro, va con un pelín de ah, retardo. el retardo Sí, que güey. nos caracteriza. ¿Le Eso. escucháis bien de volumen, Alejandro? A ver si alguien puede poner en comentarios si le escucháis bien de volumen. A ver, saluda al chat y algo. ¿Qué tal, chat? Muy bien. Preparado para la ponzoña de hoy. Lo has dicho con mucho... Me la has vendido, el directo de hoy. Preparado para la ponzoña. Un poco más y te da el telele, ¿eh? Menos mal que me has dicho que estás con un cafelito como yo, cabrón. Bueno, pues vamos a ir dándole, vamos a ir poniéndolo. Dame un Vamos. segundito, gente, que arranque el juego y que vea que... Uy, me ha asustado porque parecía que lo tenía que instalar y digo, ¿qué coño? Vale. Es el 1 el que tenía que instalar. Por cierto, este es Risk of Rain 2. El primero, que salió unos años antes, es el primero, no va a salir unos años después, ¿no? Cambiaba totalmente, o sea, el primero era totalmente distinto. Era un juego también roguelike, pero de scroll lateral en dos dimensiones. Y era súper mega difícil. Este segundo también es jodido, pero cambia completamente. Es 3D. Es verdad que hay muchas armas y jefes que son comunes a la primera parte, y por eso tiene sentido. Ahora veré el volumen del juego también. Es posible que ahora escuchéis la música. Así que bueno, si escucháis algo fuerte, no os volváis locos. A ver si me entra en el juego, que está aquí torticeando un poco el ordenador. Vale. La creas tú, ¿no? Y Sí, creo yo la partida. venga, Déjala al chaval que genial. es sincero. Siempre sí, aquí libertad, ante todo. A ver si carga esto bien. Ahora están trabajando en un remake, por cierto, del 1. Eso es. Suena mal ese ventilador, Carlos. Calla, Manuel. No mientes a la bicha, cabrón. Voy a saltar la intro. Porque ¿qué más da la intro ahora mismo? Vale, y vamos a ponerlo por aquí. Un segundito, gente. Disculpadme. Que vea que está todo en orden. A ver. Vale, ya se está capturando el juego. Vale, aquí estamos. Este es el precioso menú del juego. ¿Dónde crees que iría mejor la cámara? Arriba a la derecha, ¿no? Seguramente. Sí, probablemente. Lo malo es que me vayas a ver con la cabeza y tapo el logo. Bueno, no tapo el logo, espérate. Que yo soy un profesional, hombre. Hago así. Y hago así y ya no tapo el logo. ¡Ojo! Si es que bueno, ya esto. En fin. No sé cómo escucháis la música del juego. Ahora debería más o menos intuir si está sonando bajita. Pero bueno, ya durante la partida me vais diciendo. La banda sonora de este juego es una auténtica pasada.
Eso os lo digo de verdad, ¿eh? Es así como un rock psicodélico, espacial, extraño, que mola muchísimo. Así que os la recomiendo mucho, la banda sonora, de verdad. Si en algún momento la retransmisión fuera regular o vierais que los fotogramas se resienten o lo que fuera, avisadme, ¿vale? Para que intentáramos poner. Sí, que lo digan. Yo te estoy viendo, no sé, un poco raro, ¿eh? Desde la tablet, pero no sé si será mi dispositivo. ¿Sí? A ver, ¿vosotros me veis bien? Gente, así Manuel, que estás ahora chateando. ¿Cómo lo veis? ¿Me veis más o menos bien de frames y eso? Nadie dice nada, lo cual no sé si es buena o es mala señal. A ver, Alejandro, a lo mejor en tu caso es porque estás conectado y al mismo tiempo no lo sé. Pero bueno. Vale. Venga, vamos a empezar. Vale, a ver, multiplayer. Vamos a crear una sala. Privado. Tal. Game Mode Classic. Y sin contraseña, ¿no? Con ser coleguitas vale, ¿no? Eso es. No sé si se ve bien, se lo voy a preguntar a Eva también, tío. Evita, ¿puedes revisar si se ve bien el streaming y se escucha bien, porfi? Vale, si se ve mal o algo, avísame, porfi. Muchas gracias, chiquitina. Vale, bueno. Pues a ver, gente, el temita. En este roguelite tiene varias clases, como podéis ver, que podéis seleccionar, pues el típico comando que va con pistolas y demás, el arquero, este que va más con escopeta, que es el que se va a coger Alejandro. Yo lo estoy viendo bien, Carlos, perfecto. A mí se me entrecorta el stream bastante. ¿Os pasa a vosotros? Se corta constantemente, Carlos. Sí, tío, ¿de verdad? Ay, Dios mío. Pues... ahora parece que mejor. Vale. Pues no sé, es que no sé cómo mejorar esto. Le voy a pedir a Eva que no ponga... pero ha habido un rato de ir fatal. Sí, a ver, hay una cosa que sí que pasa, gente, y es que cuando pongo el juego, a la hora de ponerlo justo, como que aquí hay un desbarajuste brutal. Pero después como que la cosa mejora, ¿vale? De todas maneras, yo estoy viendo aquí como fotogramas perdidos y tal en el OBS. Le voy a pedir a Eva, Evita, si puedes, no pongas ahora Netflix y eso, ¿vale? No sé, gente, pues intentaré solucionarlo. Yo hice el otro día una prueba de captura de este juego y iba bien la cosa. Entonces la verdad es que no sé muy bien. Vamos a intentarlo y si no va bien, pues pasamos al siguiente juego, que al ser menos demandante y con gráficos más... pero vamos, no debería haber problema. Yo también estoy streameando desde el wifi, ¿sabes? Alejandro, no estoy streameando desde cable, porque tengo el cable todavía chungo. A lo mejor eso pues también influye, ¿no? Pero bueno, vamos a tirar, que si no me rayo y al final... pues vale, no, sí. Yo creo que ahora va bien, ¿eh? Vale. Disculpad, ¿eh? Es que yo qué sé. No tengo mucha experiencia con esta historia y me rayo mucho cuando va mal. El caso. Aquí tenéis pues varios personajes. Al principio creo que solo tienes 3 o 4, pero después vas desbloqueando más. Y aquí pues podéis ver... que tienen diferentes pues armas principales, secundarias, las puedes incluso cambiar y las vas desbloqueando y vas cambiando como la principal y secundaria, les puedes cambiar la skin y demás. Yo para que lo veáis un poquito vanilla, pues voy a jugar con el básico, ¿vale? Con el primero, aparte es que es mi favorito. Se volvió a cortar, dicen. Pues verás tú, pues no, es que no lo entiendo, tío. No lo entiendo, la verdad. Espero que a ver si Evita no tira de Netflix y tal, pues a ver si podemos hacerlo bien. ¡Ay! Estas cosas. Voy a jugar con el personaje básico, ¿vale? Lo voy a poner en fácil. ¿Por qué? Porque jugar en fácil tampoco influye tanto. Sobre todo influye al principio de la partida, ¿vale? En este juego, ya lo vais a ver después, vais a tener la dificultad arriba a la derecha todo el rato.
Entonces, este juego, una de las cosas que le caracteriza es que cuanto más tiempo pasa en la run, más difícil se hace el juego. Entonces, tienes que ir rápido, tampoco muy rápido, porque tienes que ir mejorando el personaje, cogiendo experiencia, ganando dinerito para comprar habilidades y demás, pero tampoco te puedes demorar mucho en cada nivel, porque si no, el juego se pone súper complicado. Entonces, vamos a empezar en fácil simplemente para que la curva inicial sea más tranquila y pues os pueda explicar un poquito con tranquilidad de qué va y cómo se juega y todo eso, porque si no tendría que estar hiper mega focus desde el principio. Pero ya veréis que la intención es aguantar un montón de tiempo y vais a ver que la cosa se pone bastante chunga y bastante calentita. Hemos quitado la expansión, porque hay una expansión que está bastante bien, añade un modo de juego y algún jefe más y demás, está curioso. Y después tenemos aquí los artefactos, que son modificadores que cambian la partida. Nosotros vamos a poner modificadores más que nada porque normalmente os enseño cómo es la primera partida en uno de estos juegos, pero en este caso quiero enseñaros cómo es una partida, pero a la altura en la que estamos Alejandro y yo, que ya nos lo hemos pasado en fácil y normal, lo que es la campaña, pero todavía en difícil no, y aparte nos quedan muchas cosas que desbloquear y tal, ¿no? Los artefactos que vamos a poner, pues básicamente es que nosotros elegimos los ítems, o sea, los ítems no cuando nos cae un ítem verde, pues no es random, sino que nosotros de entre la lista de los ítems elegimos cuál queremos. De esta manera podemos hacer nuestra build más a mano. Está muy guapo esto hay que desbloquearlo jugando, claro, esto no lo tienes desde el principio, pero esto es genial porque así puedes hacerte tu personaje a tu medida, ¿no? Y después esto lo que hace es que en vez de que tengas que comprar las mejoras, que ya veréis que hay unos cofres, bueno, no sé si lo veréis por aquí, la cabeza es una pecera, diseño sidoso me interesa, bueno, una escafandra así. Sí, una pecera, puede ser. Una perla, no sé. El diseño a mí me gusta, es un 3D muy simple, esto es de un estudio chiquitito. Pero a mí la verdad es que la estética me parece bastante guay. Pero vaya, no es lo más destacado del juego. Lo interesante del juego sobre todo es la jugabilidad, que es súper divertida. Voy a poner el móvil en silencio, que me acaba de sonar. Vale, ya está. El segundo modificador es que los monstruos dejan caer las mejoras, en vez de tú tenerlas que comprar en cofres. Entonces, bueno, pues estos son los dos modificadores que vamos a hacer. Simplemente os lo digo para que no va a ser todo vanilla. Es un poco una partida ya más avanzadita. Así que nada, vamos a darle a ver cómo va el juego. Si va mal, gente, pues pasaremos al siguiente, que es menos exigente. Y yo para el siguiente streaming, pues intentaré poner la conexión por cable. Que es que el cable que tengo ahora está medio jodido. Por eso no lo uso. Vale, salimos de aquí. Yo tengo de sobra, a las malas yo... Vale. Te lo llevo un día a casa y ya está. Vale. Vale, aquí la historia, ¿cuál es, gente? Pues la historia es que nos van a aparecer enemigos por todos lados. Y nosotros lo que tenemos que hacer es matarlos para ir ganando experiencia. Tengo tengo el disparo normal, ¿vale? Tengo el disparo secundario, que es este. Y después tengo otro disparo más, que vais a ver ahora. A ver si por aquí... ¿Qué es esta ráfaga? ¿Veis, no? Bueno. Una rafaguita ahí, ¿qué tal? Vale. Normalmente el primer nivel, pues como veis, hay poquitos enemigos, tal. Ya veréis cómo se pone la cosa. ¿Cuál es el objetivo del juego? El objetivo del juego es que en cada nivel tú tienes que encontrar esto que tenemos aquí delante, que es el portal con el que se spamea el jefe final. Entonces, le spameamos, nos lo cargamos y pasamos a otro mundo. En el juego hay una campaña en la que a través, ya cuando te has pasado varios mundos, pues llegas como a un jefe final. Pero nosotros no vamos a hacer eso en esta ocasión, sino que vamos a ir de mundo en mundo, en mundo, en mundo, cada vez más difícil y tal. Como veis, arriba a la derecha veis una barra que pone fácil. Y eso es lo que, conforme va pasando el tiempo, pues el juego se va poniendo más complicado, más tal. Lo tienes bloqueado con el... Ah, vale, no lo veis. Pues lo voy a mover en un momentito. De hecho, voy a poner la cámara aquí. Que creo que voy a intentar tú, para que no te mate. Nah, ya, tranquilo. Esto es el primer nivel. Tan fácil. Esto es facilillo. Vale.
Pues nada, lo suyo ahora es que nos caiga un ítem como ese. Mira, como este. Y aquí uno. Ya podéis seleccionar un poco. Mira, por ejemplo, ¿cuál era? La jeringa es la velocidad de disparo, ¿no? La jeringa creo que es crítico. O velocidad de disparo, bueno, ahora no me acuerdo. Bueno, le voy a dar. Pero bueno. ¡Oh! Sí, incrementa la velocidad de ataque. Me ha puesto ahí abajo, exactamente. Pues eso, y básicamente el jueguito es eso. O sea, vamos a ir chetándonos, cogiendo un montón de habilidades, un montón de modificadores. Pero claro, cada vez, pues como os digo, va a ser más y más difícil, va a haber más y más monstruos. Como veis arriba a la derecha, el juego ahora está en fácil, pero conforme va pasando el tiempo, pues se va a ir poniendo pues ya en normal, después en difícil, después en imposible, después en tu tía en bikini, y en fin. Las torretitas, he comprado una. Ah, sí, por aquí había una que lo quiero enseñar. A ver. No, eso no es. Mira, esto. No, esto tampoco. Mira, eso, de ahí. También nos encontramos torretas que podemos comprar. Esa torreta, por ejemplo, nos da salud. Y son bastante útiles. Cuando hay bastante enemigo en pantalla. Mira, ahí hay otra mejora. Cógete tú esa y me cojo yo la que está al lado. Me voy a coger la pezuña, que es correr más rápido, creo. Uy, no me la da. Ah, sí, pues la tengo que coger. Rapidly heal. Ah, no. Eso es cuando estoy fuera de peligro, me sano. Bueno, creía que era correr. Es que eso no es la pezuña, me he equivocado. No, no es la pezuña. De color, sí. Ahora, normalmente yo lo que suelo hacer aquí al principio es cogerme las balas y ya. La palanca. Y la palanca, ¿no? Vale, vale, pues me pillo de eso. Ajá. Si pones el personaje de Sonic, parece el Frontier. Sí, tiene un rollete, ¿no? Las texturas. Las texturas del Frontier. A ver, hay daño por caída, pero un poco nos la sopla. Vale. ¡Hostia! ¡Qué me peta! Vale. Matamos a esto, matamos a esto. Vale, ¿y si eso? ¿Quieres le damos al boss? Sí, venga, vale. Vamos a darle al boss. Venga, primer boss, gente. A ver cuál nos toca. En el juego, los escenarios no son procedurales. Va, le quitamos un montón. Este va a caer. Este es élite. Cuidado con los bichos élite. Vale, cayó el jefe. ¿Habéis visto esto? Vamos. Ahora mismo es tan fácil. Nos ha soltado dos verdes, ¿eh? Alejandro, no me los robes, cabrón. ¿Sí? Que te gusta más. Alejandro, gente, con todo lo majo que lo veis, es un ratoncillo. Hay que tener mucho cuidado porque roba siempre en este tipo de juegos. Se buguean a veces, tío. Se buguea, sí, claro. Mira, me voy a coger el ukelele, que lo que hace es daño eléctrico. Yo le voy a dar a un enemigo y a los que están alrededor le va a hacer daño eléctrico. Entonces está bastante bien. Ya he cogido mi verde, ¿eh? Puedes coger tú la tuya por ahí. Después de matar al jefe, lo que hay que hacer, veis que hay una cúpula roja aquí alrededor. Hay que aguantar en esta cúpula durante un tiempo. Y cuando superemos ese tiempo, pues ya nos podemos ir de este planeta y pasar al siguiente. Como os decía, los mapas no son procedurales, los mapas están hechos a mano. Pero los enemigos que te salgan, los bosses, el orden de los escenarios, los drops, todo lo demás sí es procedural. Bueno, en nuestro caso los drops no, porque tenemos el modificador de poder elegirlos. Vale, ya hemos pasado el tiempo, ¿no? Mira, pues dale si quieres para irnos al siguiente planeta. Es apasionante, se suicida. No, es muy divertido de jugar, lo digo en serio, porque es muy raro. Ya veréis cómo se va a poner la cosa. Porque podéis decir, bueno, es un modo horda de toda la vida, sin más. Sí y no. O sea, quiero decir, dos de las gracias que tiene este juego es, por un lado, las builds tan rotas que te puedes hacer. O sea, cuando llevas 20 mejoras diferentes equipadas, cojo yo este y te coges tú la otra si quieres. Voy a coger la palanca, que me da daño. Una de las particularidades de este juego es que las builds son muy locas conforme vas avanzando. Y después otra de las cosas es la cantidad de enemigos en pantalla. Ahora mismo estáis viendo muy poquito, pero cuando llevemos un rato ya veréis que la cosa se pone calentita. Las balas te dan un extra de daño a los bosses, por cierto.
Eso es. Mira, aquí hay otra. A ver cuánta llevas tú. Creo sí, que creo que vamos más o menos parejos. Le doy hasta altar, ¿no? Sí. Vale, esos altares lo que hacen es invocar élites y algún que otro cabroncete, como estáis viendo. Vale, uff, estaba dando aquí caña. Vale. Uy, me salgo. ¡Ah! Me ha congelado. Bueno, no pasa nada. Me cojo. Me voy a coger más daño. Aquí hay otra esta. No sé si has cogido vale, otra. Vale. Sí. Vale. Torretita, vamos desbloqueando torretas, que lo veis a la izquierda. Mira, aquí hay otro tótem. Este tótem me quita la mitad de vida. Pero no ha spameado nada. Y ahora el 75%. No. Ese te da pasta. Ah, vale, ese da dinero, no me acordaba, cierto. Mira, aquí estoy viendo ya el portal para el boss. Sí, está aquí, está ahí delante. Vale. Después hay mapas más grandes en los que es más difícil encontrar el boss. Entonces, bueno, pues te tiras dando vueltas. Mira, aquí hay otro tótem. Voy a hacerlo. Fuera de coños, y el puto ukelele tiene pinta de enganchar. De verdad que sí. O sea, yo... A ver, como todo es cuestión de gustos y todo el tema. Pero yo, vamos, me gusta mucho este género, los roguelike y tal. Y os digo que este engancha muchísimo. A la hora, luego, sobre todo cuando empiezas a romper ya el juego. Pues sí, eso es. Que mola un montón. Es muy de eso. En ese aspecto se parece un poco al Isaac. Que la gracia es romper la run. O sea, de llevarlo al extremo. Y que tu personaje sea ya un Super Saiyan. Y que haya mogollón de enemigos. O sea, que ya no veas el gazpacho que hay en la pantalla. No lo entiendas siquiera, ¿no? Un poco la gracia del juego. Salgo de aquí. Vale. Mira esta monedita. Me la cojo. Como me gusta el ukelele, ¿eh? Soy fan del ukelele. Ahora, ¡ah! Me voy a congelar. Mierda. ¡Epa! Hostia, me ha mandado a Bérgamo. También veis que el personaje va cambiando según las mejoras. Por ejemplo, pues la jeringuilla la tengo pinchada en la pierna. El ukelele lo tengo en la espalda. Entonces es bastante gracioso porque cuando llevas 10 mundos, tu personaje es un amasijo de objetos y cosas, que es bastante divertido también de ver. Mira, aquí hay otro tótem, pero esto es para dinero. Bueno, da igual, el dinero es experiencia, ¿no? Nunca está de más. Vale, voy a hacer este tótem también. Cuidado. ¿Qué es eso, tío? ¿El qué? Ah, mira, aquí hay una mejorita. Bueno, pero me la voy a coger cuando hayamos matado a esta peña. Que si no... Vale. ¿Qué me cojo? Venga, me voy a coger un poquito más de vida. Que no todo es atacar en la vida. También hay que defenderse, ¿no? Bueno. Vale. Y muertos. Vale, pues a ver, en breve podríamos ir a por el boss, ¿no? ¿O qué? Sí. Ah, espérate, creo que... Ah, no. Mira a ver las torretas y eso que hay. Yo no me he fijado mucho. Sí, no he encontrado, tío. Yo he pillado. Estaba buscando una. También que hay un altar que duplica el boss. Entonces, claro, te sueltan 4 objetos en vez de 2. ¿La has visto? No, ¿no? No, la he visto. Vale, pues vamos a darle, yo creo. Ah, dale. A ver qué boss nos toca en esta. Uy, el jarrón, cuidado. Jarrón Ming. Va, pero le baja la vida. Bueno. Venga, se acabó el boss. Lo mismo con lo de fácil. No, pero bueno, es que estamos todavía en fácil, ¿eh, gente? O sea, cuando la cosa se ponga un poquito más peliaguda, ya lo veréis. También, vamos, es que le hemos echado 60 horas a este juego. O sea, quiero decir, si no... El stick. Entonces sabemos también un poco qué hay que coger, qué no hay que coger. Si no tuviéramos lo de elegir las mejoras, pues hombre, nos podría tocar cualquier mierda y nos estamos cogiendo cosas buenas. Mira, me ha aumentado el crítico. Sí, sobre todo eso. Yo ya cogí uno verde, ¿eh? Si quieres, cógete tú dos verdes y me cojo yo un blanco.
Vale. Y me cojo la pezuña para correr más, de puta madre. A mí me gusta mucho la gente, por cierto, ser muy rápido y tener dobles o triples saltos. Entonces es algo... Lo de los saltos era con la botellita. No, con esta no era. No, va. Bueno, pero esa está la bien. Pluma en lo verde. La pluma en lo verde, vale. Vale, pues me lo pillaré en la siguiente verde que me da. Voy a cogerme otra de velocidad. Vale. Romper este tipo de juegos es lo mejor, exactamente. Tú ya has cogido las dos verdes, ¿no? Sí, sí, píllate este blanco si quieres. La pluma. Opa. No, me he cogido uno verde. Que he visto. Mira, ahora tengo doble salto, ¿veis, gente? He dado ahí dos saltitos. Ping, ping. Por eso, aunque parezca una tontería, hay mapas que son más de plataformeo, que tienen más cositas de plataforma, entonces viene bien tener el doble salto. Nos vamos ya, ¿no? Venga, sí, dale. Mira mi personaje ya, en fin, esto es una fantasía. Tiene pinta de enganchar. Pues a mí me mola el rollo y sobre todo en cooperativo. Sí, la verdad es que sí. Ah, este mapa me suele gustar bastante, la verdad. No está mal este mapa. Porque es muy fácil de explorar, ¿sabes? Como son pasillitos, al fin y al cabo. A ver, en un player también mola, ¿eh? Yo le tengo para la Switch. Sí, o sea, yo de hecho, no sé si te acuerdas, tío, pero este creo que es el primer juego que jugamos juntos. Puede ser, sí, sí. Y yo cuando, pues tú y yo le dimos, yo ya había jugado, pues eso, yo no la había metido ya por pues, mis 15 horas, mi tal, y solo también se disfruta. ¿Qué pasa? Que con amigos, pues es más chulo, porque todo se exagera más, o sea, vas más rápido, y entonces, pues, en fin, todo es un poquito más a lo grande. Pero vamos, sí, solo también se disfruta mucho, y en la Switch va bien el juego, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, como son este tipo de gráficos y tal, pues. Sí, sí, lo digo también por jugarlo con mando y eso. Ah, bueno, a ver, obviamente con teclado y ratón es mucho más preciso, pero bueno, a ver, yo qué sé, yo me lo he pasado, con la Switch y ya de pronto. Vale, vale, vale. También, bueno, hay otros personajes que no necesitas apuntar tanto, entonces sí que, de verdad, pues. Eso también es algo que tenéis que tener en cuenta, ¿eh? Por ejemplo, a mí un personaje que yo me cogía casi siempre, en un momento dado de pues, cuando nos lo pasábamos y tal, era el de la katana. Hay personajes que son más a melee, hay personajes que son más de sumonear y de tener torretas y movida. Coño, si tengo doble salto, estoy tonto. Entonces, claro, depende de también la clase con la que juegas, el gameplay cambia bastante. Yo me he cogido este, gente, porque es al que más horas le he echado. Y es con el personaje que me siento más cómodo. Pero vaya, como decimos, hay un montón. Es muy chulo. Es también un juego muy de eso, ¿no? De ir haciendo todos los desafíos, desbloqueando todos los, pues eso, todos los personajes. Eso está muy guapo también. Sí. Tiene su lore el juego. En fin, tampoco es aquí de la sofá. ¡Uspio! Me he quedado a 12 de vida, Porque me he cogido dos torretas de vida al mismo tiempo. Ah. Y me he quedado tiritando. A ver. Vale. A ver, lo del boss está en el otro, en la otra plataforma. O sea que... Mira, una torretita me está dando vida. Yo estoy dando vueltas por aquí para ver si encuentro, de hecho, pues torretitas y tal. Y si no, vamos ya al boss, Vale. A ver. Sumonear. Sí. Bueno, como, o sea, invocar, ¿no? Sería el palabra correcto. Las palabras que le gustan a Sergio. A ver. ¿Me voy a caer al vacío? Yo creo que no. ¿Dónde está el malo? Aquí, donde estoy yo. Ahí. ¿Y has visto el principio? O sea, ¿sabes dónde te digo, no? Para ver si hay... Si hay cosas... Bueno, claro, es que aquí objetos no nos hacen falta. En realidad. Vale, voy para allá. Vamos a hacer el boss y esto. Hay personajes que tienen más movilidad, como por ejemplo... Uy, ¿has caído ahí abajo? Ah, ahí es abajo. Sí, es aquí, es aquí. Vale, venga, pues vamos a darle. Hay un personaje, por ejemplo, una clase que tiene un gancho. Entonces ese personaje mola mucho por la movilidad que tiene.
Que te mueves por el escenario como San Dios. ¿Dónde está el boss, tío? Es esto. ¡Hostia! ¡Es esa mierda! Ah, no, no, está arriba. No, esto no. Es la... Hostia, pues cuidado con ese, ¿eh? Vale, el boss está aquí y otra vez el jarrón Ming, este raro, ¿eh? O sea que no. Ya tenemos el juego en medio, por eso, como veis, le quitamos bastante menos al boss. Vale. Hostia. Cuidado, que eso nos atrae. Ahora mismo lo que está haciendo te atrae al centro y si te come te quita una cantidad de vida que flipas. Vale, ya está. Hecho. Ojo con la tetera, ya ves, tío. Nunca lo pudiste imaginar, ¿eh? Que el boss fuera una tetera en el juego. Ah, y también después está la Q. O sea, aparte de los... Uy, aparte de... Te puedes coger, Carlos, No, hombre, no te he preguntado porque digo, está implícito un poco. ¿Dónde está lo del boss? Ah, lo del boss estará en el portal abajo, está ¿no? Está abajo, sí. Mira, tío, cómo baja, mira cómo baja. Uy, casi se buguea, ¿eh? Ya. Sí, sí. Se está cada vez más cerca. El otro día, gente, hicimos una partida de práctica, pues para ver si se veía bien. Porque, bueno, también llevábamos muchos meses sin jugar. Voy a coger otro salto. Ya está, yo creo que dos dobles saltos. Los anillos verdes también están muy bien. Vale, pues para la siguiente. A ver, la cuchara, el cuchillo y el tenedor, exactamente. Ya después viene la familia entera de la vajilla. Vale, pues ya está. Vamos a pasar. Ahora estamos terminando medio y vamos a entrar en difícil, ¿eh? El doble salto, tío. No tengo nada de movilidad. Sí, lo del doble salto es fundamental. Vale, este mapa no me lo sé bien porque solo lo hemos jugado un par de veces. A ver, le he dado el tótem. Arriba. Ahí arriba. Ese es un miniboss, por cierto. A ver, llego. Mira. Hostia, que hay varios, Cuidado. Este monstruo que parece un poco mierda. Como te dé con la RAF, o sea, tiene como una llamarada de fuego, la que veis ahí, pues quita bastante vida. Entonces hay que tener bastante cuidado, pero bueno, caen, ahí estamos. Espérate, déjame. ¿Cuál cojo, tío? A mí me gusta el de los misiles, pero bueno, no sé, cógete. El que más. Uy, me cogió ahí este. El anillo verde, me has dicho. Pero el anillo no es verde, ¿no? No, de los verdes. ¿El anillo ese o el de... O el azul? Los dos que hay, ¿no? Vale. Mira, aquí hay uno. Aquí hay una esta... Bueno, una para cada uno. Aparecen bosses ya directamente. Ya me estoy dando cuenta, ¿eh? Mira esto que les incendia. Mira, esta, por ejemplo, esta medusa gigante es un boss, realmente. Pero ya el juego, como es tan difícil, pues empieza a spamear bosses porque le sale de los cojones. Entonces eso también está bastante... está bastante guay. De ahí lo chulo de lo procedural. O sea, hay niveles en los que te encuentras bosses como si fueran enemigos normales, ¿sabes? ¿Has cogido el objetito blanco de arriba? Sí, ¿no? Me imagino. Sí. Vale. No se te ha pasado, ¿no? Por alto. No se pasa. A ver, aquí hay otro tótem. Voy a ir para allá a hacerlo. Sí, vale. Qué rápido ha pasado el nivel hard, ¿no? Sí, hay que empezar a pillar ya, sobre todo armadura. El osito es para esquivar también, viene muy bien en este... Yo la Q que me he pillado... Ah, es una mierda, ¿no? ¿Qué es lo que hace mi Q? ¿Eso dónde se miraba, tío? Le das al tabulador y... Ah, vale, me da vida. Bueno. Me he equivocado, creía que era la del otro día, tío, la que... la que me hacía volar y atravesar a los jefes y si los atravesaba les hacía daño. En fin, la Q que he cogido, que es una mierda, ¿vale? Lo que hace es darme vida, gente. Pero en otros casos lo que hace es como darte un superpoder. Está súper guapo, en plan de que te transformas en un disco de hierro y entonces arramplas con...
con todos los enemigos, o creas un cubo de vacío que atrae a todos los enemigos. En fin, cositas chulas. Lo que pasa es que yo me he cogido una que es una mierda, pero bueno, ya la cambiaré por otra. Qué grande es esto gameplay. Muchas gracias, SMR, tío. A ver. Ah, mira, aquí está el boss, ¿eh? Voy para él y así. Vamos dándole ya. Hostia, pero tendría que haber... Lo he hecho mal. Es arriba, ¿eh? Arriba, no es abajo. A ver si puedo subir por aquí. No, por aquí no voy a poder subir. A ver, por aquí. Sí, por aquí sí. A ver, voy a cargarme a este cabrón. A ver, gente, aquí en el canal pues llevamos 6. Este es el 6º gameplay Cookie Edition, ¿vale? De hecho, Alejandro ha estado en 2 de 6, con lo cual ya ha estado en un tercio de los gameplay. Y hombre, pues estamos jugando sobre todo ahora cosas que nos gustan mucho a nosotros y que nos flipan. Pero bueno, con el tiempo pues también iremos viendo pues qué os gusta a vosotros, qué cosas os atrae ver. Yo también os pongo estas cosas porque, hombre, me sería más fácil coger un juego popular y chimpón y jugarlo. Pero también me gusta que conozcáis juegos nuevos, que a veces no os van a gustar, pero coño, si de 6 gameplays os quedáis con 2 que os molan mucho y os lo pilláis y os encantan, pues coño, de puta madre, ¿no? Win-win. Y a mí es un poco lo que me gusta. ¿Cómo se desbloquean las habilidades? Veo muchas que te salen con candaditos. Pues jugando, ¿no? Sí, desafíos y movidas que salen. Entonces sí, hay que una... matar a no sé cuántos. Eso ejemplo. Es. Hay una pantalla en el inicio que si no al final, Manu, te la pongo. Hay una pantalla en el inicio que se llama desafíos. Y ahí tienes una lista con mogollón de... ¿Vas a venir donde el boss o estoy aquí? O vas a seguir... Sí, es que se les ha caído ahí unos objetitos. Sí, sí, objetitos. A ver. Ah, bueno, no tiene... Bueno, sí, tiene... ¡Hostia, cabrón! Tiene 6 gafas de show, bueno, en fin. ¿Las gafas de show qué hacen? Crítico. Anda, critiquín. Hay, espérate que no te veo, vale. Le he dado al tótem para que se salgan 2 bosses. Hay otra para que salgan 4. ¿Nos la jugamos con 4 bosses o no? Vale. Van a salir 4 bosses, gente, ahora. Que eso también es eso. Tú puedes ir como viendo la partida y... Ah, aquí. Estaba escuchando un enemigo y no sabía dónde. Me estaba volviendo loco. Oh. Mira, han caído 2 objetitos, aquí. Bueno, trocitos. ¿Dónde? Aquí. Yo no sé si me ves, date la vuelta. Voy, es que estoy aquí. Mira, aquí ha caído uno. Cógelo. Coge tu... Vale. Que te haga falta. Pues voy a coger más ukelele, tío, que es que me gusta mucho. Claro, cuanto más coges una habilidad, más te da. Manu, pues lo que te ha dicho Alejandro, vas haciendo desafíos. Yo la verdad es que nunca me he puesto a ver la lista de desafíos y hacerlo, sino simplemente pues he jugado, le he echado horas y horas. Obviamente ya por donde vamos Alejandro y yo, que ya nos hemos pasado las campañas y tal, pues sí que sería lo suyo mirar a ver qué tal. Vale, si son 4 veces este, bien, porque este es un poco mierda. Este no es difícil. Pero solo veo uno, ¿eh? Ya, tío. Tendrían que salir 4 bosses, según... No, parece que solo ha salido uno. ¿Ah? Lo vaya, no sé si con mucha vida. ¿Ya? Eso sí que es verdad, que está teniendo más vida que los anteriores. Cuidado, Que me quiera dar el cabrón. ¡Epa! Vale. Hostia, espérate. ¿Qué está pasando, tío? No sé qué coño ha pasado, que me han bajado la mitad de la vida, ¿sabes? Hostia. Voy a palmar, Me piro. No, pírate. Es que no. ¿Dónde? Hay algo que nos está machacando. Ah, bueno, Ya. No sé, tío. Había algo. Había. Me salió volando. Buah, te vas a poner las botas como. Aguanta, Sí. Ah, pero que tú has muerto. Sí, tío. No sé qué cojones estaba pasando, pero nos estaba dando algo. Ya, yo tampoco lo he visto. No sé. Pues sí, me voy a poner las botitas. Te vas a poner fino, cabrón. 82%. Vale, voy cogiendo cosas. Vale,
Ya, el amarillo, bueno, ahora te digo. Esto lo odio, Ya, el amarillo es como... ¿Cómo se llama esto? Excepcional, ¿no? Uy, o legendario. Joder. Sí. Las llamaradas de ese, tío, te juro que me ponen un poco nervioso. Me voy a coger otro salto más. Voy a coger otro anillito de cada. Me voy a coger más ukelele. Me voy a coger... Joder, estoy haciendo aquí la lista de la compra, la cornetita. Y aquí quiero velocidad. Y creo que ya... Bueno, el amarillo falta, sí. Vale, pues mira. El karma, gente. Me estaba robando ahí. A ver, ¿y cuál me cojo, tío? El huevo, ¿no? Era muy bueno el huevo. A mí me gusta uno que es como una especie de pincho así. ¿De cuerno? De lava. ¿De cuerno de lava? Sí. Vale, me cojo ese. Chance to Hellfire más Mabols. Vale, fuego, como poder de fuego. Sí. Vale, pues. Si muere uno de los dos, no pasa nada. Porque si el otro termina, ya él está en. ¿Qué tal, Hugo? Ya él está en la siguiente fase. Ya debería estar aquí conmigo, eso es. Ah, y este mapa me encanta. Este mapa es más difícil normalmente encontrar al boss. Aunque bueno, ahí hay muchos chirimiri. Mira, salta por aquí. Bueno. Dime, ¿para qué? No, que está ahí. Se ve. ¿El que está ahí? El boss, tío, se ve desde aquí. Yo no lo veo. ¿Lo ves? No. Hostia, estos los odio también, Les tengo un miedo a estos bichos. Sí, ahora cógete tú unos cuantos, tío, sí. Seguido. Que si no... Tampoco nos interesa, gente, que Alejandro vaya descompensado. Porque si yo voy muy chetado y él va regulero, pues va a ser más fácil que le maten y entonces me quedo yo solo. Entonces, aquí en los juegos cooperativos ser egoísta no tiene mucho sentido. Al menos lo que yo le repito mucho a Alejandro. Nada. Los dos somos un poco ratoneros, la verdad. De hecho, me acuerdo que este fue el primer juego que jugamos, tío. Porque te robé, ¿te acuerdas? ¿No? O sea, Alejandro abrió, porque en este juego normalmente las mejoras se consiguen abriendo cofres, ¿vale, gente? Entonces Alejandro abrió un cofre y yo básicamente... me quedé con su contenido. Que es lo más rastrero que puedes hacer. Ya no solo quedarte con el cofre, sino pues que él lo abra, que él gaste el dinero y que sea yo el que me quede con su contenido. Entonces yo creo que a raíz de eso Alejandro se transformó, se convirtió en el Joker. Y por eso ahora es el más ratón de la dupla, pero... Vamos bajando. Sí, tío, es que me agobia estar aquí quietos, sí. Tío. Tenemos un pedazo de mapa a nuestro alrededor. A ver, hostia. A veces me olvido que hay daño por caída, tío. No sé dónde está el boss, Yo no lo he visto, o sea... ¿Dónde irá? Sí, yo lo tengo localizado. Vale. Muy galletil eso, sí. Ah, mira, ese es el portal, pero para lo otro, ¿no? Pero se usa lo mismo, mira, ahora, espérate, ahora... Vale. Ahora lo explicamos. Bien, torretitas ahí. Veo poco enemigo en este mapa, ¿no? Sí, no sé qué está pasando. Vale, a ver, la... A ver, ahí hay un boss. Cuidado. ¿Dónde? Ah, vale, sí. Un élite. Sí, más bien. Y eso. Ah, no. Vale, pues no sé si le damos ya, ¿no? Yo creo. Sí, yo le daría. Venga, pues a ver, la cosa es que aquí, si le damos al portal ahora, iríamos como al final del juego. Pero, si le das a las aspas, en vez de... ¡No! Claro, ese es el primordial y este es Destination. Sí, pues dale a ese. Claro, si ahora le diéramos aquí dentro, gente, nos iríamos al escenario del boss final. Que el boss final está... Lo que pasa es que no lo queremos spoilear. El boss final está guapísimo.
Tiene unas mecánicas muy chulas. El escenario es una puta pasada. No os creáis que es solo llegar y hacer el boss. Hay que hacer algunas mecánicas y tal. A ver cuál nos ha tocado. El abuelo, el gran parent. Hostia, este es un poco hijo puta, ¿eh? A ver si nos lo cargamos rápido. Porque tiene un par de armas muy chungas. Tiene una mierda que te atrae. O sea, que te echa volando. Vale, vale, va a morir. Que muera, porque como lance la mierda... Ya está. Vale, perfecto. Vale. Uf, hay algo que me ha pegado un tiro y me ha reventado. One more time. No sé qué ha sido. Quédate tú el verde y el amarillo. Ay, tengo que coger más gafas de sol, tío. Lo del crítico. Sí, hay que pillar ya gafas de sol también y las balas, porque los jefes empiezan a tener un huevo de vida. Vale, bueno. Me esperaba más complicado este nivel. Pero vamos, llevamos media hora, ¿eh? Nuestra intención es hacer una run de hora, hora y pico. Entonces, claro, cuando llevemos una hora, ojalá que hayamos sobrevivido, porque claro, lo mismo nos han matado antes. Pero cuando llevemos una hora en esta movida, pues veréis que la cosa se pone calentita. Vale, podemos irnos ya. Vale, espera. Pero no es en esa, espérate. ¿Sí es al primordial? Espera un segundito. Dale tú, que me da miedo a mí meter la pata. Sé que pillar, tío. Voy a pillar daño. Bueno, gente, me piro a currar. A ver si la cosa está tranquila y me conecto otra vez a jugar al Hammer, a ver qué tal el Hammerwatch. Venga, tío, hasta luego, Body Rock. El sí, Hammerwatch yo creo que también os va a molar mucho. Es otro rollo, es también de acción, pero eso, más sí, pues eso, pixel art, cenital, más retro. Pero es el que estamos jugando ahora Alejandro y yo, y la verdad es que nos está molando un montón, nos tiene bastante enganchadillos. En este juego la idea es que hagamos esta run y cuando nos maten ir al otro juego. Y estamos intentando, claro, aguantar lo máximo posible. ¿Veis? Ya los enemigos tienen más vidilla. No caen tan rápido. ¡Epa! Me he ido a tomar por culo. Hostia, aquello es legendario. Voy. Pilla, a ver si venga, pilla. ¡Ah! No, pero quería que decías enemigo legendario. Vale. No. Nah, píllatela tú. Me pillo yo esta blanquita. Y esa verde, de ahí, ya está. Así hacemos el cálculo. Vale, las torretitas nos están ayudando bastante, la verdad. No tengo dinero para esto, ¿tú tienes? No, todavía no. No sé qué será. Vamos aquí un poquito. Vale. Perfecto. No sabemos todavía dónde está. No. El boss. Seguimos por aquí, que luego se ve bastante bien el escenario. Sí, por ahí estaba yo, pero no. Ah, mira, están las particulitas. Está aquí abajo. Ah, sí, vale. Pues vamos a quedarnos alrededor, ¿no? Sí, vamos a farmear aquí un poquito. Ah, vale, había escuchado como si tuvieras una espada, tío. Digo, se ha cambiado de personaje. Digo, puedes hacer eso si mueres o algo así. Sí, este tiene un ataque así como a melee, espada. Ah, vale.
Yo es que se lo he cogido solo un par de veces, la verdad. Las escopetas me gustan, gente, pero yo soy más de... de arqueros o de disparos así rápido. De hecho, muchas veces me cojo a los comandos, tío. Que son como... ¿no? El básico de los juegos. Pero me suelen gustar, la verdad. Por ejemplo, en Borderlands, normalmente me paso los Borderlands con el comando, tío. Que sé que es el que tiene solo la torreta de habilidad. Sí. Que es como más soso. Pero no sé, me suele gustar, tío. Porque está equilibrado, ¿sabes? A mí en el 1 creo que había el francotirador, ¿no? El que iba con el pájaro. Sí, ese está guay. Lo que pasa es que... ¿Pero tú jugaste solo, tío? No. El 1 lo jugué también en cooperativo. Claro, es 60. Que yo el 1 lo jugué solo y solo con un franco es una mierda. Ya. Bueno, el 1 además luego que había la expansión, que era del almacén de no sé qué historias, y había un glitch que te podían meter... Y sin que te contara, no sé, una historia que vamos, lo leímos en un foro y tal, y bueno, eso era increíble. A mí el 2 me flipó. El 2 es el que más me gustó. Es un tipo de juego que me encantaría jugar, por ejemplo, aquí en el canal, pero claro, no es para echar una partida, es para hacerte una serie o algo así. Sí, es que eso, sino... Pero a mí los Borderlands me gustan un montón, la verdad. Es verdad que ya no llaman tanto la atención. Ya. Que han ido perdiendo, pero vamos. Le damos al boss, ¿no? Sí. Ya, pero te lo pasas de puta madre, que es lo importante. Sí, mola. Vale, nos ha salido la cucaracha. De hecho, nos han salido dos, creo. Pero este jefe es muy fácil. A priori. Sí. A ver. Ya, se acabó. Me voy a coger otro... Ah, no, esto... Vale, la... Más velocidad de disparo. Y me voy a coger... Más ukelele, tío. Que es que me encanta el puto ukelele, sí. Te lo juro. Para control de masas, ¿sabes, no? Sí, cuando tienes mogollón de bichos alrededor, solo tienes que disparar a uno. Y con eso... No está... ¡Epa! Mierda, me congeló. Siempre me como esa mierda. Ese Carlos acá galleta, el más resulón de la barria. De la barriada, coño. Te había leído mal. Muchas gracias, Aaron mía. Pues aquí estamos con el Risos Reign. No sé si alguno ha llegado más en mitad del temita. Así que os resumo un poquito qué es esto que estáis viendo aquí. Esta lluvia de colores y numeritos. Esto, gente, es un roguelike. O sea, juegos que de estos que cuando te matan empiezas de nuevo, básicamente. En este caso sí que es un roguelite, porque sí que hay una progresión que se va manteniendo en cuanto a las cosas que vas desbloqueando, vaya. Voy a coger unas maracas. Vale, le damos. Sí, y nada, el juego de lo que va es que vas a través de mundos, mundo 1, mundo 2, mundo 3, en los que tienes que encontrar un portal en el que sale un boss. Cuando matas al boss y aguantas un tiempo en el portal, pues ya puedes ir al siguiente mundo. Va así hasta que llegas a un mundo final que nosotros nos hemos saltado para hacerte pues la campaña principal. Lo que pasa es que ahora nosotros lo estamos jugando un poco para ver hasta dónde llegamos. Cosas que destacan del juego, pues... A mí el estilo artístico me gusta mucho. Ya sé que a lo mejor mi gusto está totalmente roto, pero a mí me parece un juego muy guapo. A mí me parece un juego guapísimo. Yo si mañana pudiera hacer un juego, o sea, tuviera los conocimientos y los medios para hacerlo, yo utilizaría esta estética, tío. Lo puedes jugar a Tokiski, en la Switch no te va a 20 frames, que eso es un avance. Y mola un montón, tío. A mí, por lo menos, me gusta mucho. Pero bueno, lo que destaca no es tanto a nivel, obviamente, visual, sino a nivel de que te puedes hacer unas builds súper locas y romper el juego. Y después la cantidad de enemigos en pantalla. La cosa se vuelve bastante loca. Ya lo vais viendo. Ahora mismo, en el nivel de dificultad en el que estamos, se llama I'm Coming For You. Que es después de, pues, fácil, normal, difícil, imposible... muy imposible, I see you, I'm coming for you, creo. Y el siguiente nivel de dificultad directamente el juego se ríe de ti. Es jajaja, ja, ja, que lo veis arriba a la derecha. Así que bueno.
hemos empezado la run en fácil, eso sí hay que decirlo, pues para que la curva de dificultad, aunque al final se va a poner en difícil, como se está poniendo ahora, pero para que el comienzo fuera más suave, precisamente pues para enseñaros cositas, hablaros y no estar ahí súper mega concentrado, no morir a los 10 minutos, en fin. Pero ya la cosa se está poniendo más interesante. Nuestra idea al principio era hacer una run en vanilla total, en fácil y después otra en normal. Pero es que ayer estuvimos haciendo la prueba y es que si hacemos eso nos tiramos hasta las 9 de la noche y no hemos enseñado el siguiente juego que queremos enseñaros, entonces no es lo suyo. A mí me encanta la jeringuilla, tío, la velocidad de disparo. Uf. Con este personaje es fundamental, que le entren muchas balas, ¿sabes? Por segundo. Sí. Me motiva un huevo eso. Ey, ¿quién me está disparando? Yo no lo veo. Ah, que eres tú. Muere. Pues si te quieres ir viniendo a donde estoy yo y sí, ya le damos. Sí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Ah, vale, vamos a darle. Buenas tardes, Juanje. Buenas tardes, tío. Tu padre se va a enfadar por no haber visto el Madrid. Lo he hablado hoy con él. Sé que algunos no habréis estado al principio. Oh, hostia, ¿esto qué es? Ah, vale, es el mismo boss que en el anterior mundo. Vale, este boss es fácil. A mí hay otros que me rayan más. Vale, otro, pero ¿no? ¿Dónde está el otro, sí? Mío. No lo veo, tío. A ver. Creo que ha salido de al otro lado de la vale. Pared esa. Sí. Aquí está. ¿Estoy debajo del agua? Sí, estoy debajo del agua. Vale, ha caído como un bellaco. ¡Ay! Mierda. Ahora, coño. Esta amarillita me tocaría a mí, ¿no? Sí, dale, dale. A ver, un segundo. Pero la verde no, la amarillita. Ah, vale, vale. Vale, creía que había duplicado, tío. No. Ya empiezan las confusiones. Blanca. Vale, esa verde es tuya y esa blanca también que te la estás cogiendo. Y nada, este juego lo tenéis en consola, o sea, en Play, en Xbox, en Switch y en PC. La verdad que en este caso todas las versiones son iguales. Y me ha dicho Alejandro que con mando se controla bien, así que... ¿Le doy, no? Sí. Vale, pues nos vamos al siguiente mundo. Así que... Me flipa lo fácil que parece viendo este juego y lo juego que me pareció el Rise of Rain, la velocidad como... Sí, tío, o sea, sí, se ve más fácil... Mira, hemos repetido este mundo. Se ve más fácil de lo que es, pues eso es cierto. También es cierto que nosotros le llevamos muchas horas hechas y tenemos el modificador de elegir habilidad. Entonces, claro, ahí... Mirad, ahora nos ha salido este boss aquí por la cara, por ejemplo. La teterita que tanto gusta. ¡Oh! Hostia, ten cuidado que como te den esos pedruscos... ¡Hostia! Tío, que me mata. Ya. Me están gileando aquí. A ver si encuentro la Q, tío, que no tengo. Hostia, la Q se me había olvidado, tío. Que mi Q me da vida, ¿sabes? O sea, para ese tipo de situaciones la debería usar, coño. Es que a mí, no sé. La velocidad con la que aumenta la dificultad me frustraba mucho. Pero no descarto pillarlo en Switch, que aunque creo que no tiene DLC. Sí, tiene un DLC. Tiene un DLC. Pero a ver... Uy, ¿qué está pasando, tío? Porque está todo rojo. No lo sé. Se están dando ahí todos los pájaros. Sí, estos pájaros, cuidado, que son élite, creo. Y un poquito... Ahí está. Mira, ahí dos... Me cojo yo dos blancas, si quieres, y tú una. Estás cogiendo ahí la ratonate. En Switch yo lo pillé en el game, que venía el 1 y el 2. Lo que pasa es que, claro, la expansión en Switch no la puedes pillar. Ah, ¿no? ¿No está todavía? Vamos, no lo sé, la verdad. Creo que no. Habría que mirarlo, la verdad. No lo sé.
La expansión, a ver, la expansión tampoco es tan necesaria. La expansión te añade un modo de juego, que ya también nos pasamos Alejandro y yo, está guay. Ese modo sí que es más... No Tower Defense, coño, ¿cómo sería? Modo oleada, exactamente. Es más un modo oleada, ¿no, Alejandro? Sí. El rollo. Y dos personajes. Y dos personajes nuevos, exactamente. Más algún... ¿No? ¿No había algún boss o algo? Bueno, no sé. Dos clases nuevas y tal. Pero vamos, que si no te lo pillas con el DLC, tampoco es tan crítico. Ya el juego base te viene con un montón de cosas. Mira, aquí está el portal del boss, por cierto. Vale. Si quieres, vente para acá. Sí, voy a sacar un par de objetitos en este en el pillano. Sí, sí, total, total. O sea, digo de farmearlos aquí, ¿sabes? Mira, ahí tienes uno. El juego va toda hostia, ¿no? Sí, claro, es que ya hemos pillado... O sea, veis que mi personaje ahora corre como si estuviera a cámara rápida. Eso es porque he cogido esta mejora. A ver... Eso es porque he cogido... ¿Dónde está la pezuña? La pezuña... Aquí. La pezuña de Paul. Increase movement speed. Y entonces, claro, voy más rápido... Y tengo esta, claro, y voy así, ta, pero es que a mí me encanta moverme rápido. Y aparte, pues tengo este movimiento, y bueno, en fin, es un juego rapidito. Yo por eso le preguntaba a Alejandro qué tal con mando, porque me pega más jugarlo con ratón. Pero bueno, supongo que te acostumbras. Vale, el diablillo es un poco pesado, este boss. Porque desaparece, bueno, y encima son dos, tío, cuidado, que eso quita... Vale, nada, no lo hemos follado prácticamente. Ah, no, no ha muerto todavía. Queda uno. Ahí estamos. Vale. Siempre me congelo. Yo es que me meto en esta movida, ¿sabes? Cógete tú esos dos si quieres. Vale. Y me cojo yo este verde, ¿sabes? Vale. Y este blanquito, déjamelo. Vale, ah, y tienes la Q, ¿no? Sí, por fin. Mira, más velocidad, gente. Más todavía. Y aquí... El stick. Más vida. Hay una verde. Me voy a coger... El ukelele, tío. Full ukelele. Del averno. Perfecto, me lo pillaré entonces si lo rebajan antes del 12 de mayo, que ahí acaban los videojuegos hasta el año que viene. ¿Y eso? ¡Ah, claro! El Zelda. Vale. No entendía la referencia, Juanje. Sí, vamos. Yo tengo un montón... ¡Ey! Espera. ¿Esto qué era? Ah, sí, para hacer las compras. ¿No lo miramos o qué? Sí, a ver, hay ¡ah, uno... no! ¡Este no es! No, este no. Es el de aquí. El Blue Portal. Este es para hacer compras y tal. Y luego este creo que era un evento también para desbloquear un personaje. Sí, este es para hacer compras. Pero vamos a este, ¿no? ¿O qué? Yo creo que no es necesario. No, o sea... lo digo por enseñarlo y eso. Venga, vale. Porque después se puede seguir, ¿no? Portal celestial. Sí, venga, dale. A ver eso. La verdad es que me estoy liando. ¿Quién dice que no a un buen ukelele? Hombre, el ukelele lo que hace, gente, es que le da daño eléctrico a los enemigos que están alrededor de los que yo disparo. Entonces, hombre, pues... ¡Hostia! Vale. ¡Oh, ya me acuerdo! Uy, si me llevo a acordar no lo habría dado, Este no. No, este creo que es para cerrar la room. Pero bueno, podemos seguirla, Sí, sí. Creo que si te cansas y tal... Pero creo que no hay que darle al tótem ese gigante, sino a la derecha había un portalito. Vale. Esto que estáis viendo ahora es un evento que hay varios en el juego. O sea, no todo va a ser... No todo es igual. Hay niveles que son más, pues eso, de plataformeo, de historia. Por ejemplo, si aquí no tienes el doble salto, el tal, pues tendrías que ir sobre esas rocas. Y es una putada porque aparecen, desaparecen, pero bueno... Yo que tengo ahí un montón de saltos, pues la verdad es que esto te lo haces con la... Con la gorra, por así decirlo. ¡Ah, y ya está! ¿Era así esto? Vale, no... Claro, ahí si le das, termina la... No, termina la room. Yo no quiero terminar, yo quiero seguir. Vamos por ahí. Vale.
Pues dale caña. Esto es para terminar la run de otra manera. Y es lo que os digo, si no tienes doble salto y tal, esas plataformas que hemos hecho así tan rápido y tan fácil, se pueden complicar. Yo, vamos, de hecho te acuerdas, ¿no? De que nos hemos caído muchas veces ahí. En fin. Si no me equivoco, creo que si terminas así la run te desbloquea un personaje. Eso, o sea, es. Hay un montón de secretillos y tal. Y ya, pues aquí los bichos con cuerno, pues. Hostia, vale. A mí me encanta un personaje. Bueno, es una Q realmente. A mí me encantaba cogerme al de la katana, que es de daño cuerpo a cuerpo. Pero, mira, aquí está el portal del boss, ¿eh? Si te quieres venir simplemente para estar más o menos cerca. Vale. Está cayendo aquí, chaval. Sí, sí. ¿Dónde está el portal? Cerca de donde estoy yo. ¡Hostia! Hostia, ya quitan, ¿eh? Los putos bichos. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Vamos a jugar inteligente. O sea, ¿sabes? No yendo muy a lo loco. Mierda, este de fuego lo odio, tío. Si lo mato ya, eso es. Va a tirar. Bueno, cógelo tú, sí. Mira, aquí está el portal, ¿eh? Ah, si quieres le damos ya, ¿eh? Está tenso. Hombre, pero si le damos ya, aquí no hemos cogido casi nada, ¿eh? Ya. Tenemos que. Yo creo que tenemos que farmear algo, ¿eh? De verdad. Vale, vale, vale. Porque si no, la barra de dificultad va pasando más rápido y más rápido, ¿sabes? Movida. Vale, ya está más calmadita la cosa. Vale, a ver si pillamos unas torretillas. ¿Quién dice que no? Bueno, sí, ya estoy leyendo otra vez el cómic, perdonadme. Que como estoy aquí concentrado, de vez en cuando echo la mirada al chat, porque coño, me gusta comentar las cosas con vosotros, pero a veces sin querer releo los mismos. Mira, aquí hay un boss que nos asalta porque sí. Cuidado, con las bolas esas. Joder, y aquí uno de fuego. Es que los odio, tío, a estos. Vale. Las moradas son. Las naranjas son Q, ¿no? Sí. Nada, me voy a quedar con la de la vida, ¿eh? Es que ahora estoy un poco más cagado, la verdad. Vale. Tal y como se está poniendo la cosa, no me parece mal que me dé vida, ¿sabes? Dale si quieres al boss, ¿no? ¿Le damos ya? Sí, venga. Bueno, ¿qué haces jugando a un scouter lazarín? A un shooter lazarín. A ver, no es lazarín. Tiene cosas que a Lázaro le gustarían y tiene cosas que Lázaro odia. Entonces, es el juego perfecto, básicamente. Pues nada, es un roguelike realmente, ¿eh? Para el que, por si acabas de llegar, Offender Rodríguez. Me voy a coger los dos blancos y tú te coges. Hostia, espérate. Cuidado, sí, con la lava del suelo, ¿eh? Vamos a hacer primero, si sí, vamos a hacer primero la ronda. Que si no la cagamos. Esto realmente es un roguelike, ¿eh? Muero, repito, muero, repito, muero, repito, con elementos procedurales. Pero sí que es verdad que por un lado es shooter, que a Lázaro le mola, y por otro lado es muy de colorcitos, ¿no? De drops, de legendario, de tal, de hacerte una build, que eso también le gusta mucho a Lázaro. Pero es un roguelike de mi roguelike favorito, la verdad. Me caí. Ya tenemos hecho el porcentaje, sí. Ya sí, habría que pillar las cosas. No, ahora. Justo ahora. ¿Cómo nos lo repartimos? Yo estoy cogiendo uno blanco. ¿Qué quieres? Venga, pues este blanco para mí también. ¿Qué voy a coger? Me toca a mí ahora el amarillo, por ejemplo, que te has cogido tú. Venga. Último. Sí, sí. Este verdecillo.
Voy a cogerme otra vez este. Uf, ma, hostia la vida. Voy a echar la Q, tío. ¿Pero la Q? No me da vida. O sea, ¿me dejas que cambie la Q? Sí, ¿no? ¿No te importa? Sí, claro, claro. Sí, yo tengo ya la mía. Pues me voy a coger otra. Lo que pasa es que no sé cuál. A ver, a ver. ¿Cuál era la de... la de que, joder, volaba por ahí como una locura, tío? Yo creo que ese huevo, ¿eh? ¿Este huevo? Estás... creo que sí, pero no sé. Venga, nada más hacer dudas. Transforming to Speed and Dragonic Fireball. Sí, esto lo que me hace es que me transforma en una bola de caca y voy volando por ahí. Y entonces a todos los enemigos a los que atraviese me los cargo. O sea, que mola. ¿Le he dado, al tema? Venga, sí, dale, dale. Vale, vale, perdona, que no te he dicho nada. Como estaba hablando al mismo tiempo. Shooter Lazarín. Oye, Carlos, ¿qué suscripción habría que pagar para que Sergio juegue contigo? Hostia, pues no lo sé. Tendríamos que ponerlo en ¿cómo se llama? Objetivos del canal, ¿no? No sé qué. Mira. ¿Veis ese dragón? Mira, ahora que estábamos hablando de Zelda, esto es una pequeña referencia, seguramente al Breath of the Wild. Si quieres, vamos para allá, ¿no? ¿Vamos para dónde está el dragón? Sí, te iba a decir, aquí hay tótem para doble boss, no sé si a lo mejor es demasiado ya a este nivel. Yo dudo, sin miedo, ¿no? Bueno, venga, dale, dale, dale. Sin miedo. Pero vamos a morir, espero que lo sepas. Nada, a ver, yo creo que si farmeamos bien ahora unas cuantas cosillas... Que ya mira el área que tienen, tío, los enemigos. Miedo. La ventaja es que trabajo. Sergio, lo que le pasa un poco es que... ¡Hostia! ¡Uf! Casi muero, tío. Casi muero. Me han dado un cate a los Bad Spencer y me han mandado a Parla. Y en fin. Me he quedado ahí medio... ¿Cuál hay? No, ¿Qué objeto hay guay defensivo, tío? De protección. En los blancos son... Yo sobre todo cojo la máscara, el que es como una especie de... El osito, que es evasión. Y... uno que es como un medallón así amarillo. Vale, osito y máscara. Y en los verdes imagino que la placa esa, ¿no? Una moneda, sí. Eso es. Vale. Pues eso, que Sergio, algunos de ellos quieren jugar y tal, pero no tienen ordenador como para jugar y streamear. Pero yo tengo capturadora para capturar consola. Entonces, en un momento dado, si viéramos un juego, por ejemplo, que tenga crossplay, pues yo le podía dejar a Sergio mi capturadora, que no sé, a lo mejor él tiene, ¿eh? Estoy hablando un poco sin saber. Pero le podría dejar mi capturadora, que él jugara desde la consola y yo desde el ordenador. Entonces pues podríamos jugar a cositillas. Pero claro, habría que convencerle, ¿sabes? Ahí ya vosotros quizá lo tengáis más fácil que yo para convencerle, porque a mí no me hace ni caso. Hace bien, por otro lado. ¿Le has dado lo del doble boss? Sí. Uf, pues va a ser divertido, ¿eh? Ya. Vamos a darle ya de cuatro boss. Sí, quería farmear un poquito más, tío. Venga, vale. Pero es que a mí no me está cayendo nada, tío. Ya. O sea, tío. No, sí, está cayendo poco. Venga, muere, cabrón. También. Es que a los élites te estoy quitando una mierda, tío. Ya, eso. Hostia, que casi me mata. Me voy. Hay que pillar palanca. Hostia, cuidado con los moras estos te deletean, ¿eh? Sí. A ver, perdón, gente, que ahora estoy un poquito concentrado. No sé si estáis viendo la que se está liando. Hostia, los morados estos son asquerosos, sí. No, porque hacen eso. Eso te mata. Sí, hacen esa mierda, ese campo de... Esos no son del dele. Cuidado con los manotazos del que tiene justo detrás, ¿eh? Que ahora lo tengo yo. Uf. Vale, muerto. ¿Morado queda alguno? No. Vale. Mira, ese verdecillo que te quiero verde.
Mira, vos, si quieres vamos al boss. Y el siguiente lo coges tú, espera, bueno. Vea. Mira, aquí hay enemigos, a lo mejor sueltan algo. Están soltando poco, Vale. Mira, ahí te ha soltado. Cuidado abajo, Lagartos de estos élites del Averno. Uf, 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 uf. Cuando te da una bola de fuego de esa. Lo noto, pero vamos. Carnes. Ahora mismo, gente. No puedo. No puedo leer ni nada. Joder, a eso. Hay algunos a los que no les quito literalmente nada. Supongo que porque tienen un escudo. Y hasta que no se lo bajemos. Vale. Yo le daría al boss, Le daría al boss, porque esto se está poniendo. Como dicen los argentinos, se está pudriendo esto, Vale, a ver, pillo un objetillo. Ah. Me cago en la madre, tío. Dímelo. Que pensaba que... Nada. Vamos. Perdona. A ver dónde está. A ver. Ah, mira, este objetillo, Alejandro. ¡Oh! ¡Alejandro! Voy, que me matan. Que me he parado y tenía detrás un lagarto de estos. De flipendo. ¿La has cogido, no? Vale, estás en ello. Sí. ¿Y el portal dónde está, tío? No sé, no lo veo. A ver, vamos a ver. Lo teníamos al lado, pero. Lo teníamos aquí al lado y ya no lo veo. Estamos buscando el portal del boss. Pobrecito. Ahora uso métodos más contundentes. Vale, ya lo veo. ¿Voy para dónde estás tú? No, date la vuelta, está hacia allí al fondo. Te das la vuelta. ¿Es eso? Ah, pues entonces no lo había visto antes, pensaba que sí. Es al contorno, ¿no? A lo que hay que darle, no al centro. Sí, eso es. Vale. Ahora se mueve. Uf, es un sitio, bueno, no es un mal sitio. Bueno, está el salto este que nos puede. Eso es. De hecho. No. Vamos, le doy. ¿Ya estás? ¿Listo? Sí. ¿Qué cojones? ¡Oh! Me mandó a tomar por culo. Tío, has puesto un montón de bosses. ¡Qué cagada, Alejandro! Esto es una cagada, gente, vamos a morir. Bueno. Que no. Ya me he cargado la mitad ya, mira. Easy. Mira, me he transformado en Son Goku y voy a por ellos, Queda uno. ¡Ya! Mira, me los he cargado en modo Son Goku, tío. Ha quedado súper épico. No sé si habéis visto una mierda en el streaming, pero ha quedado. Sí, está controladísimo, dice uno, sí. Me quedo sin voz. Hostia, pues lo de mi Q es la polla, Vamos, aparte tú la has bajado una barbaridad. O sea, no estoy diciendo que no, pero lo de la Q, ojito. La Q esa super guerrero. Ey. Probando aquí. Joder, estos aguantan. Hostia, cuando he visto a esos boss. Es que este boss, gente, me da mucho miedo. Porque tiene la facultad de atraerte y de lanzarte a tomar por culo. Entonces, afortunadamente tengo varios saltos, tengo cositas con lo de la Q que me hace volar. Pero si no tienes cosas que te den movilidad, este boss te revienta fácil. Vamos. Bueno, este boss, que nos han salido cuatro, ¿no? Ha sido la gracieta. Había otro, Cuidado. Lo amarillo ya. Es tuyo, Y yo cojo dos blancos. Vale. ¿Las balas o la palanca? ¿Qué era lo de daño a bosses? Las balas. Mierda, me he cogido la palanca. Vale, me cojo en esta las balas. Bueno, la palanca viene bien también. Ya. Sí, sé que es de nuestros combates básicos, pero por eso preguntaba. Vale, pues coge tú la movida y nos vamos. Vale, ahora sí que coge. Joder, me he puesto muy tenso, cuando he visto a los cuatro bichos, tío. Si hubiese sido un minuto habría ganado enteros. Hay que imaginarse todo en base al grito.
Sí, un poco sí, ¿no? Venga, dale. Hay que darle, pero ¿a dónde? Hay que darle. Espera, espera, espera. Dale tú, dale tú, que yo la lío y me voy al final del juego, tío. Y no hay un verde, por si quieres pillarlo. ¿Dónde? Aquí. Pues déjamelo, sí, por favor. Ya me he echado ya. Pues más no escudo, tío. No me digas. ¿Ya? Ya. Si hubiera hecho el sonido del delfín. ¡Ah! No me lo digas porque me tiendas. Descorza, pero es que me hago daño, tío. Me hago daño en la garganta cada vez que lo intento. Yo, hay cosas que no sé hacer, pero las hago porque me gusta intentarlo, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, dice, no, pues a mí se me da muy bien imitar voces, y te imita voces, ¿no? A mí se me da muy mal, pero me gusta hacerlo, aún así. Pues me pasa un poco con lo de los sonidos de los animales. Me encanta imitar sonidos de animales, pero no me sale ni... Bueno, me sale el gato y el perro, pero poco más. Vete donde estoy yo, tío. Hostia, pues me he ido a tomar... Bueno, venga, vale, a ver si llego. Ah, no llego. Espérate, voy a coger el saltito. Ahí estamos. Sí, ya estoy aquí. Hostia, ¿qué era este eso? Que luego este suelta un huevo de objetos luego. ¡Oh, sí! Cuidado, y te mata también si no te descuidas. Espérate, voy a darle con la Q, tío. Dale, 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 dale. Yo no sé ni si le estoy dando ya. Como te digo. ¿Dónde se ha metido? Yo creo que lo he matado, ¿eh? ¡Oh! No, pero está a puntito, está a puntito. Ya muere. La Q, vale. Esta gente, lo malo es que no se ve una mierda, pero es la polla realmente. Vale, ahí para cambiar, ¿vale? Q aquí, por si claramente quieres. ¿Dónde estás? Ah, mira, pues abrimos esto. Para acabar. ¡Hostia! ¡Ostras, tío! ¡Qué de puta madre, ¿no? Sí, me he cogido uno verde. Alguno. ¿Y cuántos hay? Hay unos cuantos, a ver. Un blanco me he cogido. Me cojo dos blancos, ¿vale? Vale. Bueno, me cojo tres, ¿qué coño? Que hay un montón. A ver. ¿Dónde está? No veo. Bueno, venga, este. Y aquí abajo hay más, aquí abajo hay más, ¿eh? Me cojo uno de los que hay aquí abajo y cógete tú dos. Vale. Que me cojo. Me cojo esto, el refresquito. Que te aumenta la velocidad también. Hostia, hostia. Sí. Venga, vámonos. Yo creo que con eso ya podemos darle al boss. Sí, vamos a darle, vamos a darle. El boss aquí estaba aquí, ¿no? Sí, le doy. Hostia, ha salido una medusa, tío. Una no. What? Hostia, pues esto va a ser mierda, ¿eh? ¿Sabes por qué, no? La medusa, gente, tiene un ataque. Ah, mira, mira, vamos a cargárnosla rápido. Alejandro, oye, la medusa tiene un ataque que hace mucho daño, pero si al mismo tiempo que ella te lo hace, tú le disparas, no te hace daño. Pero claro, al ser cuatro, ese ataque. Ese ataque. Me lo voy a comer. ¡Oh! Me he quedado 24. Me cogió la Q. Para no morir, me la acabo de sacar. Mira, y me acabo de cargar la medusa, gente. Lo que habéis visto, sé que no se ha entendido nada, pero ha sido. ¿Qué sé yo? Algo, estoy aquí intentando pensar en un jugador muy bueno. El backdoor de Xpeque en el LOL, pues me lo acabo de hacer en esta movida. No, es que me he quedado como a 20 de vida, tío, o sea, nada, y me he cogido la Q y me lo he cargado, ¿sabes? O sea, ha sido como. Revenge. Revengeanza. No. Vale, si estabas muerto que muerto. Cojamos cosas, ¿no? Bueno, espérate. Sí. Más ukelele, venga, ukelele. Tengo más ukelele que una tienda de música, ¿sabes? De instrumentos. Y una calavera que no sé ni para qué sirve. Cógete tú este blanco. Ya me quiero coger más pezuñas de velocidad, pero ya por el meme, ¿eh? Porque es que voy a, o sea, voy a una velocidad que es hasta complicado controlar esto, o sea. Está esa que... ¿Cómo dice? Está... Dice uno del chat, está esa Q aquí entre nosotros. La Q es cuando me convierto, le doy a la Q, el huevo ese de abajo a la derecha. La Q me convierto en tres bolas de fuego que van moviéndose así. Y con todo lo que me choco, lo reviento. Espérate, venga, que me voy a comer un Kinder Bueno. Segundo, antes hay que hacer la paradiña. Sí. Claro, ya no subimos de nivel de dificultad, ¿no? El jajaja está ahí eternamente. Sí, va subiendo, yo creo que cada vez más.
Bueno, sí, pero que... De tipo no, o sea, de por así decirlo, de nombre no. Las stats cada vez son más chungas de los enemigos, pero vale. Como que el nombre de la dificultad ahí lo tenéis. Sí. Voy a comprar unas torretillas mientras tal. Tengo vale. El Kinder, bueno. A ver si encuentro. Ay, Dios mío. HP0 dice, voy a ver la MotoGP. Lo siento, luego vuelvo. No pasa nada, hombre. HP0, muchas gracias. No sé si ya te has ido, claro. En mitad de esta lucha encarnizada. Pero, hombre. La locura. Yo entiendo. Fijaos, tengo arriba todos los objetos que he ido cogiendo a lo largo de la run. Como podéis ver, pues esto es una absoluta locura, ¿no? Una absoluta belleza. Espérate, voy a cambiar de sitio la cam. Bueno, a ver, tampoco estoy vale. Tapando alguna... Estoy sí, tapando alguna torreta, pero es que prefiero que tenerla a la izquierda, porque como yo estoy mirando hacia allá mientras juego, pues tiene sentido. ¡Ay, Dios mío, qué estrés, eh! Me he puesto muy tenso, sí. Tío. Esta está jodida, sí. De hecho, si me... Voy a... Un segundo, dame medio minuto y ahora continuamos, ¿vale? Ok. Le doy medio minuto, Alejandro, que vas a cagar. Te vas a cambiar los pañales, ¿no? Después de lo que ha pasado. Ay, Dios mío. Pues nada, gente, espero que os esté gustando. Obviamente este juego es un poco caótico. No sé si lo estáis percibiendo. Y es un poco loco de ver. Pero es divertidísimo. Yo os lo digo en serio. A lo mejor la estética pues no es la que más os mole o tal. También tenéis que entender eso. ¿Por qué la estética del juego es así? Pues porque mueve una cantidad de enemigos, proyectiles, efectos en tiempo real... Pues que si fueran gráficos triple A, pues esto iría a pedales. Y la gracia de este juego es que te vaya a 60 frames para arriba, ¿eh? Porque es muy rápido, es muy dinámico, ¿no? Pero de verdad, es un juego muy, muy, muy divertido. Yo, de hecho, cuando lo jugué, tampoco había jugado muchos roguelikes. Y fue este juego el que me hizo, pues, cogerle cariño al género. Y ya ponerme a probar otras cosas. Porque los roguelikes es lo que yo digo siempre. Como te obligan a empezar una vez mueres, te tiene que gustar mucho. Ese bucle de la progresión y de la jugabilidad te tiene que gustar mucho porque son de repetir. Y repetir y repetir. No lo mismo, porque como son procedurales, pues las cosas cambian. Aquí en este juego, por ejemplo, dependiendo del orden de los escenarios y bosses, dependiendo de las habilidades que te van tocando, dependiendo de la clase que tú escojas, pues... Ya, lo de verlo correr, pero es por lo que os decía. Llevo esta pezuña, ¿veis que mi pierna derecha es una pezuña rara? Eso es porque le he puesto una velocidad que te cagas al personaje. Entonces, por eso, claro, le he metido... Lleva 6 pezuñas, Manuel, pues normal que Manu. Mira, volvemos a este mundo. También, lo que sí también cambia, dependiendo del nivel de dificultad inicial, es la variedad o cantidad de mundos. Si hubiésemos empezado en normal... Creo que te salen algunos más. Pero bueno, como os decía... Uy, no quería trolear mucho al principio de la partida. Porque llevo meses y meses sin jugarlo, ¿no? Desde que salió el DLC, ¿no? Que nos lo pasamos. Sí, y ya no hemos dado. Y no lo hemos vuelto a dar. Venga, más ukelele. Más ukelele. ¿Nos vamos a la otra zona? ¿Otra zona? ¿Dónde el boss? Vale. No sé, lo digo porque me gusta como... Sí. Sí, vale. Tener primero claro dónde está el boss y luego ya... Pero bueno, están cayendo cositas aquí, ¿eh? ¡Hostia, me mataron! No he visto, había un boss detrás de mí, no lo he visto. Me cago en su madre, tío. Vale, voy a intentar... Cuidado, que tienes el boss ahí, Ah, qué putada, gente, no lo he visto, tío. F. Ahora estamos expectando a Alejandro, ¿eh? Ahora no soy yo el que estáis viendo. Ahora estáis viendo a él. Yo que tú irías al boss, ¿no? O sea, sí. Porque la cosa no fuera a más. Ay, qué mierda. Qué putada. No lo he visto, ¿eh? O sea, ha sido instakit, la verdad. Se me ha nublado la vista porque quería coger un objeto. Y en lo que lo he cogido... Mira, ahí está. Ahí está, sí, el chirimiri del boss. Venga, a ver si aguanto. Sí, usa la Q, acuérdate, que a veces nos olvidamos de la Q. Y
Mira, las torretas, el daño que le hace. Hostia, son. Ole, 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 ole. Dios. Te las marca muchísimo, Tío, como tienes tanto escudo, el escudo azul ese, tienes mucha más vida. Bueno, claro, tu clase tiene más vida. Porque como disparas más lento, ¿no? Pero sí, el escudo azul, ¿cómo lo has conseguido? La máscara esta de. Ah, no sé si yo solo tengo. Que... Bueno, pero yo tengo una. ¿Tú cuántas tienes? Claro, varias. Tengo seis, claro. Ah, bueno, tienes tres. Tengo seis. Entonces, ¿qué máscara es? Que no sé si es como de esto de. Está después del prisma rosa. ¡Ah, coño! ¡Vale! No me acordaba, tío, de la máscara como de respirar, ¿no? Sí, eso es. Vale, yo creía que decías la máscara esa tribal, tío. Hostia, pues no me la he cogido ni una, ¿eh? No tengo escudos, tío. Básicamente. ¿Y eso qué es? ¿En blanco o en verde? Cuidado. En blanco. Vale, pues ahora me cogeré alguno, tío. Si hay blanco y verde, déjame más blanco a mí, ¿sabes? Vale. En la siguiente. Y ya está. Hostia, vas a tener objetitos, ¿eh? Cuidado, que estos cabrones. Ay, Dios. Bien, lo tienes controlado, ¿eh? Ya has matado además a los bosses, mira, ya te puedes teletransportar, o sea, coge los objetos y de puta madre. Un aplauso, Alejandro. Esto no sé qué hacía. Ten cuidado ahora, porque te puede salir algún bicho raro. Que a mí me han matado cogiendo un objeto, tío. Mira, de hecho, fíjate. Su personaje, como veis, lleva una escopeta, lleva una espada a melee. Es diferente. Bien, de puta madre, tío. Qué rabia me ha dado, además, al principio. Si me llegan a matar con el boss, pues como venga, aguanta. Pero es que ha sido empezar el mundo, que me dieran tres castañazos y venga, al lobby. Voy a aprovechar, me termino el café, que está ya más frío que qué. Crítico o daño de boss. Crítico. Siempre crítico. A ver, ¿qué hora es? A ver. No lo sé, la verdad. Las 7 menos 10. Si quieres, paramos cuando quieras. Vamos a seguir un poquito más. Yo creo que nos van a matar enseguida, ¿eh? Vamos a hacer un par de mundos más, gente, y cortamos y nos vamos al otro juego. Que el otro juego sí que queremos enseñarlo más desde el principio. Queremos enseñar una run de cómo es el principio, que vamos a morir en 2 minutos. Básicamente, mira que ya estamos. Ah, mira, y este mapa además me gusta mucho. Qué guay que haya salido. Vale. Me ha caído un blanco. Ay, coño, ha caído un blanco y no me lo he cogido. Sí, vale. Pero sí. Me tengo que coger máscara, gente, que no tengo escudo. Estoy a pelo. Ya decía yo que me bajaba tanto, tío. O sea, que después tengo mucho de vida. O sea, tengo 977. Tampoco muchísimo, pero bien. Pero yo es que me flipo con la pezuña, gente. Con correr rápido y con disparar rápido y con el ukelele. Esos son los tres que me pueden. El ukelele, la pezuña y, bueno, los saltos también me gustan mucho. Pero claro, hay que coger escudo, no hay que ser tonto. ¿Hacemos alguno de estos tótems? Pero esto te da dinero, ¿no? Realmente. No, sí, eso no. Vale. Y ahí el objeto. Vale, venga, por Dios. Mascarilla, aquí está. Gengar Recarging Child, claro. Child. Aquí hay monstruos raros, tío. No sé dónde estoy. ¡Oh, hostia! Bueno. Hostia. No, que me ha quedado atrancado. Uf. Locurote, chaval. No sé ni qué son esos bichos. Son los pisones de siempre, pero. Claro, hiper mega chicos. Mira, me cojo otro escudo aquí. Vale. Bueno, nada, vamos. Nos acercamos ya al boss. Ah, mira, ahí voy a coger otro escudito. Vale. ¿Dónde está el boss? Ah, aquí. Vale. Sí, déjame. A ver si cojo un par más.
Y ya estoy de puta madre, ¿sabes? Aquí dentro había algo. Ah, no, pero. Claro. Había cofre, pero estamos jugando sin cofre. Hombre, lo del escudito hace lo suyo. Vale, una Q. Escudito. Vale, pues mira, si quieres ya puedes ir, vamos, si te, estás tú bien. Sí, sí, sí. Ya podemos ir llamando al boss. A ver qué se cuenta. ¿Quién es? ¿Dónde está? Ah, es un diablo, ¿no? Ok. Sí, sí, lo había visto. ¡Ya! Ah, no, que es la barra del boss. ¡Me cago! ¡Qué gilipollas soy! Perdón, gente, os he dejado sordo o algo. Creía que era la barra mía y era la del boss, tío. Cuando la he visto bajar tan rápido, me cago vivo. Ay, Dios mío, estoy yo bueno, ¿eh? Estoy yo como pa... Vale. Me he cagado vivo, tío. Vale, voy a coger aquí más escudo. Yo creo que ya más o menos voy bien de escudo. Como coger más pezuñitas y las cosas que nos gustan. Hay una verde y una blanca. Esa, las dos para ti, las dos para ti. ¿Seguro? Ya la. Sí, ya me pillé la mía. Vale, pues me voy a coger el último escudo para ir más sobre seguro. Y aquí el platito este. Viene bien para defender. Y ya. Vamos a ver. Vale, está al 70% la cúpula. Me queda poquito. A ver dónde hay enemigos. Aquí. Uf. Dios mío. Ya que metemos ya, ¿eh? Uy, morado. ¿Dónde? Aquí arriba. Voy. No, 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 no. No, venga. Porque, ah, no, mira. Porque estos hacen la mierda esa. Sí. Vale, 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 vale. Me he ido, me he ido. Vale, vale, vale. Aquí detrás también, cuidado. Qué guapo ese efecto, ¿no? El sí. Shader ese que hace. Vale. Oh, vamos a darle. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La has dado? Vale. Pues me estoy meando vivo, ¿eh? En realidad, antes de empezar el siguiente juego, iré al servicio. Vale. Hacemos... Mira, mira, hacemos ah, este. Ah, vale, 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 vale. Y el boss, sí. Sí. Hostia, ten cuidado, eh. Voy a tirar aquí. Me ha matado. No jodas. Me ha matado y no sé por qué, tío. Con la Q se supone que no me debería hacer daño, ¿no? ¿O qué? No lo sé. Uf, hostia, yo pensaba que con la Q no me hacía daño, tío. Por eso me he ido a por el... A saco. A lo mejor sí te hace daño... Hostia, chaval. Ah, qué cagada, gente. Me he equivocado, o sea, pensaba que con la Q era inmune durante ese momento, pero... Mierda para mí, la verdad. Toda la cosa... Bueno. Aguanta, 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 aguanta. Buenísima, ¿eh? Lo estás haciendo de puta madre. Joder, buenísima, ¿eh? Hasta ahí a puntito, tío. De cruz. Vale, pues espérate, me cargo a ese cabrón y no. Y me voy ya. Ten cuidado, eh. Vale, buena, 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 buena. Ah, qué cagada, tío. Pues pensaba que era inmune cuando tenía la Q, tío. Pues no lo sé, la verdad. No, no, obviamente no, porque me ha matado, ¿sabes? Pero yo pensaba que sí, por eso me iba por todas. Pero claro, uy, ten cuidado, ¿eh? Haces daño masivo y vuelas, pero sí que recibes proyectiles, claro. Bueno, no está mal saberlo. Ese es otro boss que no debería salir ahora, pero como estamos ya en modo hiper mega difícil, pues ha saltado. Joder, te vas a hinchar, ¿eh?
estamos. Si vete a hacer el boss y yo haría una más y se acabó. Vale. Porque, más que nada porque queremos enseñar otro juego. ¿Tiene modo campaña o historia este juego? A ver, no exactamente, Bobby Rock. Cuando te has pasado 5 mundos o así, nosotros ya vamos, no sé por cuál vamos, pero... Hostia, ten cuidado, ¿eh? Nosotros ya, no sé cuántos podemos llevar, Alejandro. Es que no los he contado, pero... No lo sé. 15. Aquí de vuelta, dices. Ah, no, stage 14. ¿Veis arriba a la derecha, gente? Al lado del nivel que pone 99, pone el tiempo que llevamos de partida. Pues este es el 14º mundo en el que estamos, ¿no? Si tú juegas normalmente Bobby Rock, en el stage 5, creo que recordar, te sale un portal que te lleva al boss final. Entonces tú puedes coger ese portal e irte al boss final y pasártelo. O puedes coger otro portal y seguir de mundo en mundo en mundo en mundo para ver hasta dónde llegas. Entonces nosotros no hemos entrado en el portal del boss final para no hacer spoiler por si alguno lo queréis jugar, porque el boss final mola mucho y tiene varias mecánicas bastante originales. Pero ese es el modo historia, por decirlo de alguna manera, entre comillas. El juego es un mata-mata, vaya. Tiene su lore, su trasfondo. Después tienes como un bestiario en el que puedes ver también una explicación de lore de cada monstruo, de cada mundo. Pero yo eso, si os soy sincero, ni me lo he leído, la verdad. O sea, no... Me da un poco igual. De hecho, Alejandro y yo somos un poco, con los lores de los juegos, somos un poco cabrones. Porque nunca nos lo leemos, tío, ¿verdad? Nos interesa al principio, pero luego ya... El primer día estamos como, oh, el lore, y nos leemos las cosas, tal. El segundo día ya es, ah, coge esto que es lore, lo decimos como de coña, ¿no? Porque muchas veces el lore, como en Valheim, pues está repartido por el mundo. Mira esta piedra que es lore, no sé qué es lore, pero ni lo leemos ni le prestamos atención, que bueno. Porque, joder, yo que sé, para jugar un juego con buena aventura, pues te metes en una aventura gráfica o en una aventura, propiamente dicho. Pero estos jueguitos así, los roguelike, pues suelen ser un poco... Pues eso. Mata, evoluciona, mejora y... Repite y con suerte termina. Y ya está, ¿no? Un poco resumen. Cuidado. Joder, me estoy meando muchísimo, ¿eh? No sé si irme... No, que claro. Tienes que... No. Me voy cuando cambiemos de juego. Me voy un minuto, Alejandro, lo dejo contigo. Vale. Cuidado. Nada, a ver, sí. Que... Cuidado. Te voy a decir, si quieres, paramos. Sí, paramos ya, si no. Tienes toda la razón. O sea, aguanta hasta el 100%. Para que no se diga, para que por lo menos hemos aguantado. No, nos ha salido bien. Tú has muerto una vez al principio, que no sé ni cómo ha sido, porque la verdad es que... Sí. Ha sido raro. Ah, de esto que te insta matan, ¿no? Sí. Y a mí me han hecho un insta-kill también, un boss ahí que ni siquiera he visto. Y después he muerto porque había entendido yo mal la Q, la verdad. Lo voy a mirar a ver si lo explica. Transform into speed, dealing damage as you pass. Ah, dealing damage as you pass through enemies. Ah, no, dealing damage es que yo hago daño. Vale, sí, eso sí lo sabía. Oye, estos rayos no los había visto. Hostia, nunca, ¿eh? Es verdad. Ah, pues la... Este en modo eléctrico, tío, la serpiente esta. ¿Qué cojones está pasando? Quita que no vea, chaval. Pero yo me he metido en la cúpula, pero parece que si me salgo... No sé. Oh, hostia, la bicha. Dios, hostia, vale, puedo salir, ¿no? Puedo salir de la cúpula. ¿Qué cojones pasa? No entiendo mucho la cúpula esta, tío. No sé si me hace daño. Creo que quito más desde dentro, ¿no? Será. Es lo típico que hacen los juegos para que no te pongas ahí a los perrunos desde lejos. ¿Veis? Habíamos dicho de quitarlo, gente, pero al final te pones aquí. Está acá atrás. O sea, los rayos mola mucho, ¿eh? Es como sí, muy épico, tío. Nah, yo... Si vamos a morir en esta, si no es en esta, en la siguiente, pues... Ya, sí. Tampoco esta... penséis que... Normalmente... De hecho, nuestro récord de aguante es eso, ¿no? Hora y media, hora y... No sé. Por ahí.
Me cago en la madre de la bicha. Estoy dando por culo. ¡Oh! Vale, vale, vale. Los escudos han hecho su función. Vale, vale, parece que ya hemos acabado con la amenaza fantasma. Me da pena que... Bueno, lo quitamos, ¿no? Lo quitamos ya, gente, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos a quitarlo, que si no... Es que este juego es muy de viciarse y de seguir y seguir y seguir. Pero vamos, es lo que dice Alejandro. De todas maneras, no lo normal es que no duremos mucho más, ¿no? Vale, pues me salgo, ¿no? ¿O qué? Venga, sí. Hago así de golpe. Venga, pues fuera. El escritorio. Vale. ¿Qué digo? Yo también voy a ir un momento. Opa. No, bueno, vale, ve tú no, antes. Hacemos mis... Sí. Venga, un segundo. Sí, que si nos vamos los dos. Esto va a ser un poco raro. Ay, pues nada, hemos hecho un Alef 4 de manual, gente. espero que os haya gustado el Risk of Rain. Nosotros le llevamos echado, voy a decir un poco las horas, 56 horitas le llevamos echado a este juego. A mí me quedan logros por coger, o sea, llevo muchos, pero me quedan bastantes también. O sea, es un juego, vamos, de contenido nos va a faltar. Muy divertido. También es guay solo. Yo, de hecho, lo empecé a jugar solo. Pero ya después, pues, convencí a Alejandro al poco de conocerle y le dije, oye, tío, creo que esto puede estar guay. Y la verdad es que eso, lo recomiendo mucho. Lo recomiendo mucho, mucho. Ahora vamos a jugar... Ay, ya estoy, tío, perdona. Uy, qué rápido, qué bien. Sí. Pues mira, voy a dejar a la gente, para no dejarlos aquí sin más... voy a poner el menú, ¿no? En el juego, exactamente. Y de hecho, si quieres ir contando algo del juego, pues genial. Un segundo que lo pongo y tal. Nada, pues vamos a cambiar de juego, ¿vale? El último de la tarde, segundo y último de la tarde, que se llama Heroes of Hammerwatch. Juego español, por cierto, según me dijo Bruno, el bueno de Bruno. A ver. Voy a cambiar aquí. Para que lo pille es... Aquí, ¿no? En teoría... Vale. En teoría ya deberéis estar viéndolo. Perfecto. Sí, ya se ve. La música suena extremadamente baja, ¿no? ¿La subo un poco? Es que el audio no te lo puedo decir, tío. Sí, lo tengo un maestro bajísimo aquí. Vale, voy a subirlo así, yo creo que está bien, ¿no? Más o menos se escucha ahí la fanfarria. Nuestra Españita, pues sí. A ver, hay gente, yo entiendo, ¿eh? Hay gente que le da igual, y de hecho Sergio lo dice a veces, ¿no? A mí me da igual si un juego es español, o es de escandinavo, o es de Mauritania. Pues sí, en general, a ver, yo no lo valoro mejor. Yo no le a un juego no le voy a poner más nota por ser español, o le voy a poner menos nota. Pero lo que sí es cierto es que a mí me hace especial ilusión cuando un juego es bueno y es español. Pues no sé, igual que, por ejemplo, hace unos días... no me acuerdo ahora del nombre del juego. Un estudio español, afincado en Cataluña, ha ganado un BAFTA a mejor juego más allá de la industria de los videojuegos. Y es un juego de unos zorritos. Tú eres la madre de unos zorros y tienes de alguna manera... que irlos criando y ir indagando para salvar a uno que lo han secuestrado y tal. Yo lo jugué estas navidades y me gustó mucho. ¿Yo valoro ese juego más por ser de España? No. Pero si me hace ilusión, igual que si gana la selección, coño, un partido, ¿no? Pues me hace ilusión pues que gane premios, que le vaya bien. Yo en este caso además conozco de rebote... Bueno, tú los conoces directamente. ¿Tú sabes eso, no, Alejandro? Un par de compis tuyos de un máster de videojuegos. El Endling, exactamente, Juanje. Pues, ¿sabes tú eso, Alejandro? No sé si estás por ahí, Alejandro. Sí, 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 no me escuchas. A ver, no me suena. Ahora sí. Pues me lo dijo Carazo, vaya. Que un par de compañeros vuestros han trabajado en el desarrollo de ese juego. Ah, mira, no tenía ni idea. Sí, sí. Bueno, pues eso hace ilusión, coño, porque al final conoces a gente dentro del estudio o conoces a gente que los conoce. Han estudiado másteres o en facultades que tú has pasado por ahí.
qué sé yo. Entonces, a mí la verdad sí me hace ilusión. Y no soy aquí ni el más patriótico ni nada, pero hombre, me hace más ilusión que si lo peta uno que es de Madrid o Cataluña que si es uno de Londres, ¿no? Que digo, bueno, me gusta el juego, me atrae, pero me da un poco más igual en ese aspecto. Desde los 8 bits, cuando un juego era español, nos hacía más ilusión a todos que le fuese bien. Es lo mismo que hacen los ingleses, franceses, americanos, japoneses con su software. Es cierto, pero hay naciones como que son más... como que se enorgullecen más de ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, los japoneses son exagerados. Los japoneses como que priman mucho el consumo de productos nacionales porque saben también que repercute en el empleo, en la economía de su país, ¿no? A mí eso me parece bien. Yo no soy de volvernos locos con la nacionalidad, ¿no? Ni nada de... vamos, todo lo contrario además, ¿eh? Y con tener aquí una pulsera y un no sé qué con el símbolo y tal, aunque lo respeto totalmente, o sea, quien lo lleve que le mole y tal... de puta madre, pero no soy nacionalista en ese punto, ¿no? Pero sí que lo soy en el punto de que me hace ilusión de que digo, coño, pues un tío que a lo mejor que vive aquí tres calles más para abajo ha ganado un premio internacional de videojuegos, joder, pues por cercanía a mí me, no sé, me, como que me hace más ilusión a si le va bien a otro estudio que no tengo tanta cercanía, ¿no? Relación. Entonces eso, después de este speech absurdo, me voy a hacer pis y os dejo con Alejandro que os cuente un poquito de qué va el juego. Un segundo que voy a leer ASMR. Que nos haga ilusión si les va bien, pero nada más. Si luego es una porquería, pues ni caso. Exactamente, exactamente. O sea, yo si el juego es malo lo voy a decir igual, ¿sabes? Y... en fin, que eso no... cierra el micro. Eso no hace que me guste más. Pero sí que me hace que me haga ilusión. Si sale bien... pues sí que me da un puntillo, ¿no? Ahí de alegría. Bueno, os dejo con Alejandro, que me estiro. Así que se estaba meando, cabrón. Me estoy meando vivo, lo que pasa es que no me puedo callar hasta ahora. Ay, ¿qué tal, gente? ¿Cómo se presenta esa Semana Santa? ¿No vais a ir a algún lado? Blasfemos. Eso es. Juan G. Pues nada, a ver, este juego está, bueno, llevamos una semanita jugando, más o menos, un par. Y pues la verdad es que no sé hasta, tal vez a lo mejor llevemos un tercio del juego o algo así. A ver si hoy podemos avanzar un poco. Y estamos atascados en un nivel que está bastante, bastante difícil. Y nada, ahora nos toca el momento de farmear un poco, porque aquí pues vas mejorando tu personaje y demás. Y nada, bueno, ahora como ha dicho Carlos, al principio vamos a enseñar un poco el inicio y luego ya ponemos la partida en la que estamos, un poco como hicimos con el Terraria. Así que nada, a ver si os gusta. La verdad es que está muy divertido el juego. Sí, hombre, a ver, el farmeo, sí, Juanje, el farmeo... depende del juego, hay algunas veces que pues ese estilo coreano, por ejemplo, a mí ya de estos que segundo trabajo no mola nada. Pero bueno, a ver, luego estos farmeos live, por así decirlo, está bastante bien. Por ejemplo, la última vez que jugamos al Losar, yo aguanté muy poco. Carlos sí que le dio bastante, el cabrón, le metió muchas horas, pero es que ya estoy mayor para eso, ese tipo de farmeos. Son un trabajo 2.0. A ver ahora, por ejemplo, qué tal el Diablo 4, que no sé si habéis jugado. Con el tema este que lo han querido hacer un poco los AR, a mí me da un poco de bajón. Pero bueno, pues yo al 3 sí que jugué bastante. Y nada, tenemos pensado jugar al Diablo 4. Tal está. Sí, era un action RPG MMO, pero bah, el farmeo coreano era la muerte. ¿El Losar que estás hablando? Sí. Yo al Losar, tío, le he metido... Sí, le he dicho que yo jugué muy poquito, pero a mí ya el tipo de farmeo ese no me llama mucho.
270 horas le he metido al Losar, y eso que y en muy poco tiempo realmente, porque es un MMO, los MMOs, en fin, es para meterles ahí la de Cristo de horas, ¿no? Pero tienes razón, Alejandro, a mí me enganchó mucho el sistema de combate, me parece brutal. Sí, el Losar, que es un MMO, Juanje. El sistema de combate es divertidísimo y las clases son todas una pasada. Y después las mazmorras, o sea, aun haciéndote solo el modo historia, te lo pasas de puta madre. Y yo es lo que recomiendo, como es gratis, yo lo que recomiendo es que quien tenga curiosidad que se lo instale y se haga el modo historia, que además son bastantes horas, ¿eh? Son bastantes. Si a partir de ahí ya te raya un MMO porque es ya currar todos los días, ¿no, Alejandro? En plan ahí, boom, dale, dale, que te lo tomas más casi como un trabajo en vez de como un juego, pues ya ahí lo dejas y a tomas por culo, que es lo que yo hice, por ejemplo. Pero vaya, a mí me moló. De hecho, si en algún momento me molaría hacerme otra vez la campaña con otro personaje. Porque han sacado un par de clases que me molan un montón. Lo que pasa es que, claro, no hay tiempo y es complicado. Pero en fin. Ah, mira, decía aquí Juan G. Gris, Blasphemous, Endling. Uno se alegra cuando un juego sale bien y si es español más. Totalmente. Hay juegos, además. O sea, nuestra industria obviamente no se puede comparar a Estados Unidos, Japón, Gran Bretaña, Canadá, está también muy bien en cuanto a indie. No nos podemos comparar, pero hombre, pero la verdad es que cada vez salen más joyitas y cosas más interesantes, ¿no? Por ejemplo, a mí Gris me parece un juego muy sobrevalorado, fíjate lo que te digo. Y es español el juego y posiblemente es el juego español de los últimos años más célebre junto al Metroid. Que hicieron también estos los de Castlevania y tal. Pero a mí el Gris me pareció un juego precioso, muy bonito, la ilustración, el diseño y tal. Pero me parece que los puzzles y el avance es muy simploncete. Y después un juego que trata el tema de la depresión. Y desde mi punto de vista hay juegos que lo hacen mucho mejor. Por poner un ejemplo, Celeste. Celeste también habla de la depresión y trata la depresión, y a mí me llegó más ese juego. A mí Gris, no sé por qué, no... Creo que también el problema que tuve es que jugué como a dos o tres juegos seguidos que trataban ese tema, el de la depresión. Entonces cuando ya lo vi en Gris fue como, ah, vale, otro juego que me está hablando de que somos unos desgraciados todos, desgraciadamente, ¿no? Y todos tenemos una oscuridad dentro, ¿no? Que hay que saber lidiar con ella. Pero... Venga, Hugo, un abrazo. Gracias por estar por aquí. Y a ver, Juanje, ¿qué decía en cuanto a los MMO? Yo no puedo con los MMO. El único al que soy capaz de jugar es el Temtem, que también es español y es un juego de 15 minutos al día. Hombre, el Temtem lo que pasa es que es MMO, pero lo puedes jugar, o sea, casi puedes jugar a su capa single player y olvidarte, ¿no? Un poco de la parte MMO. O sea, en ese aspecto estaba bastante bien. Y es lo que os digo yo de los ARK, ¿eh? Si lo juegas en plan single player, volviéndote loco y haciendo con la peña los bosses de mundo y con algún amigo una mazmorra, está guay. Si quieres llevar a tu personaje al máximo nivel, pues prepárate para echarle horas casi todos los días de la semana. O sea, por lo menos inviable para una persona de una edad pues como la nuestra y con responsabilidades, la verdad. Eso es. Pues nada, vamos a darle al Hero, ¿no? No sé si tú te has quedado con ganas de decir algo más, Alejandro. ¿Alejandro? Uy, perdón, ah. Que estaba comiendo unas nueces. Ahí te has muteado para no hacer así. Eso es. Que no, digo, que ya has dicho tú todo lo que se podía decir, o sea que vamos a darle. Vale, ¿tú también lo has dicho de este juego o no? Sí, les he comentado un poco que, por dónde vamos y todo eso y el cómo vamos a jugar. Y nada, pero bueno, sí. Ah, vale, voy a hacer un nuevo perfil. Perfecto. Sin cambiar a este perfil. Ah, bueno, es otra cosa. Este juego tiene un montón de... lo diré. Mods. De mods, sí. Estamos jugando con un par, pero bueno. Vale, crear partida, nuevo personaje... Me voy a hacer el tuyo, tío. ¿Cuál es el tuyo? El brujo, ¿no? El brujo, brujo. Simplemente para esta run, ¿sabes? No, por no cogerme al claro. Arquero. Yo el que tengo en mi partida, gente, es el arquero y a Alejandro este, el brujo.
Cada uno, como veis, pues tiene su set de habilidades pasivas y activas. Y bueno, también un poco pues su set de estadísticas, ¿no? De pues, defensa, ataque y todo este tipo de cosillas. Aquí te lo puedes diseñar. Mira, voy a hacerme a Lázaro, de hecho, y así lo matamos, tío. Que era una de mis ilusiones. Lázaro. Mi ilusión era matar a Lázaro en un juego, pues llegó el día, gente. Le vamos a quitar el casco. Ahí está. Claro, aquí no se puede cambiar lo que es la altura y tal. Bueno, da igual. está bien. Lázaro, para adelante. A ver la voz. Uy, suena muy bajito. Ha sonado ahí. Uy, este me gusta más, es más él. Un poco más. Bueno, sí, venga, vamos a dejarle así. Vale, voy a ponerla en privado y voy a poner máximo 2 jugadores y para adelante. Vale, qué raro. Aquí estamos. Vale, pues este es el juego. Vale, al principio tengo el golpe normal y la mierda esta, ¿no? Estoy viendo. Vale, gente. Sí. ¿Le has explicado un poco lo del ayuntamiento? No, ¿no? No, nada de eso. Vale, pues este juego de lo que va es de que aquí hay una mina, no una chica, como diría un argentino, sino una mina de minar. Y entonces tú te metes y vas bajando plantas, plantas, plantas. Cada 4 plantas hay un boss. Y eso pues en pues parecido, por ejemplo, al Hades o parecido al Binding of Isaac y tal, en cuanto a plantas y tal. ¿Para qué? Porque tú en estas expediciones vas a conseguir experiencia, que es esta estrella de aquí arriba, con la que puedes pues desbloquear nuevas habilidades que veis aquí. Espérate, voy a cambiar la cámara de sitio, tío. Uy, espérate, la lío. A ver, ¿dónde me pongo? Arriba a la izquierda, ¿no? Diría yo. Este juego. Vale. Ganas experiencia, con lo que puedes desbloquear habilidades y tal. Ganas minerales y ganas dinero. El dinero es para comprar mejoras pues al herrero que tenemos aquí. Para comprar... bueno, claro, aquí lo tenemos todo cerrado. Tenemos la taberna cerrada. Pero bueno, vas mejorando tu base. Vas mejorando la ciudad. ¿Y cómo se mejora? Pues aquí en el ayuntamiento. Hablas con esta persona... Y aquí, pues, aquí, claro, tenemos nada, apenas nada que mejorar, solo el herrero. Pero conforme vas invirtiendo para más niveles de ayuntamiento, pues ya vas desbloqueando que si la cripta, que si la taberna, que si la fuente de rezos y donaciones, o sea, que es esta fuente de aquí del centro. Entonces eso, vas un poco evolucionando. Morir, evolucionas, bajas. Mueres, evolucionas, bajas. Así un poco. Aquí está Alejandro, que se ha cogido al caballero, ¿no? Un paladín me he hecho. Sí. Ah, un paladín. A ver si otra oportunidad, a ver. Vamos a hacer una run. Nos van a matar enseguida. Yo, de hecho, no estoy acostumbrado a jugar con este personaje. O sea, que nos van a matar bastante rapidillo. Mira, aquí hay cositas. Esto que veis es oro. Y esa bola rara que hay ahí arriba y que va a coger Alejandro son minerales. El loot está compartido. Así que aquí no tenemos problemas de quitarnos ahí cosas y demás. No hay problemas. Vale. Nah, pero yo creo que vamos a aguantar un poquito más, ¿eh? A ver. Porque no, estos nuestros personajes están a cero, vamos. Mira, aquí manda un golpe, de hecho. También ya no sabemos un poco la mecánica de cada bicho y tal. Aquí salen bichetes. Voy a tirar eso. La barra roja es la vida. La barra azul es la... ¿Cómo se llama? Maná, ¿no? El maná. Que se regenera con estos rombitos que veis aquí. A ver. Ahí, perfecto. Aquí, bueno, simplemente para que lo veáis, pues podéis ver el personaje con sus stats. Después vas cogiendo un montón de objetos que van cambiando pues las stats de tu personaje. Puedes ver el mapa para orientarte. Puedes ver los efectos activos que tenga, que obviamente no hay ninguno. Y puedes ver las estadísticas tanto de partida como de total. Uy. Así que bueno, ahora esta partida pues vamos a ir un poquito más, pues eso, regular. Ya en las siguientes vais a ver cómo vamos reventando un poquito más. A ver.
Ya bajamos, ¿no? Yo creo. Sí, a ver, espérate, no nos hemos dejado. Mira, no, no, por arriba hay cosas. Ah, voy, sí. Por aquí, sí. Vale, atento también que hay secretos y tal. Ah, sí, cierto. El juego tiene mucho de eso también, muchos secretitos. Que si. ¡Uy, mierda! Que si. Mira, por ejemplo, esta mierda no sé cómo se hace, tío. ¿Ves? No sé. Y ahora se vuelven a poner. Nah, yo no me la juego. No, no, yo tampoco. Es que los pinchos esos nos insta matan. Entonces, bueno. Sí. Vale, el dinerete. Suelto esta movida. Mira, he subido de nivel. Y bueno, el juego es básicamente esto, ¿eh? O sea, planta, cada planta es más difícil, cada planta va cambiando también. Hostia, que hay un montón de esto, ¿no? ¿Este? ¿Se puede armar? Ah, no me acordaba, el minero. Vale. Con esto, por ejemplo, gente, con este ascensor, pues puedes subir las cositas que llevas cogidas. Venga, vamos a subirlo, o bajarlo en este caso. Sí, es raro porque es una mina en la que vas subiendo. Sí, en la que vas. O sea, es como raro. Eso no lo entiendo mucho del lore y tal. Vale, ya sí que nos podemos ir, ¿eh? Vale. Roguelike con mejora de ciudad. Me lo apunto, pero cuando esté baratito. Está muy bien, Juanje. De verdad, ¿eh? Yo sé que puede parecer más de lo mismo. Ah, mira, esto está guay. Esto déjame, si quieres que lo haga. Sí, porque, sí, bueno, sí. A ver. A ver, me lo voy a intentar. Uy, espérate, le doy al botón. Bueno, y ya se apaga. Me he cagado un poco encima, gente, pero bueno, ¿qué se lo va a hacer? A lo último la has liado, bro. ¿No hay fruta? ¿No hay fruta? No, no hay fruta. El juego de verdad tiene muchas más mecánicas de lo que parece, porque claro, conforme vas aumentando el ayuntamiento y la ciudad, pues ves que hay bendiciones, por ejemplo, que son mejoras que tú puedes decir, pues quiero una mejora de que las plantas sean más grandes. O porque, por ejemplo, quieres farmear más. Ah, mira, aquí hay un secretito, de hecho. Rompemos aquí. Ah, no tenemos llave, desgraciadamente. Entonces no podemos coger el cofre. Ahí hay otro ascensor. Uf. Venga tú. ¡Cuidado! ¡Hostia, me voy a morir! Me voy a morir. Hostia, me he quedado. ¿A qué? A un golpe, tío. Espera, bueno, tú has muerto, de hecho, ¿no? Sí, es que, bueno, está. Y tú decías que lo íbamos a hacer fácil, ¿sabes? Estoy buscando una fruta. Mira, he cogido una fruta aquí. Me he matado. Joder, es que hay mucho bicho, tío. ¿Cómo hay tanto bicho aquí? Ya, tío. No. ¡No! Bueno. En fin, sí, me han matado. Como un matado. Entonces, está hecho para esto los juegos, ¿eh? Porque podéis pensar, vaya par de mancos y tal. Entonces, la historia es que mueres y ahora, al volver a la ciudad, pues ya puedes ir aquí y mejorar ciertas cosas. Por ejemplo, ya tendríamos al herrero, que ahora mismo no lo tenemos. Venga, pues voy a comprar el herrero. Se carga, clan. Bueno, se ha hecho de repente invierno. Y por ejemplo, habilidades también. Y por, no sé, claro, si es lo que iba a enseñar ahora, sí. Y por ejemplo, aquí el herrero, pues ya me ofrece cosas. Entonces, venga, pues armadura 1, arma 1, que me cuestan dinerete. Ya no tengo dinero para ninguna más, venga. Y eso, van mejorando el personaje. Ahora vamos a subir de nivel también. O sea, con los niveles que hemos ganado, pues ya podemos coger una mejora de la secundaria, una mejora de la principal o una pasiva que amplía el alcance efectivo. Venga, pues me cojo la mejora de pasiva, por ejemplo, ¿no? Y esto, como veis, es todo un árbol que nosotros creo que vamos por el nivel 3, ¿no? Sí. O sea, que imagina, y ya le llevamos unas buenas horas echadas. Ah. O sea, que cada vez, claro, te cuesta más y más y más. También, por ejemplo, tenéis aquí, pues, cambiarte estéticamente el personaje. Tenéis aquí mascotas que lo que hacen es recoger el oro y los minerales por ti. Pero claro, cuestan una pasta, 25.000 de oro. De hecho, nosotros todavía no tenemos mascota en nuestra partida. Entonces, un poco el rollo es ese. Vamos a salirnos, vamos a jugar a nuestra partida. Y esperemos que vaya todo un poco más. A ver, perfiles, creo que es esta, la de respetado, ¿no? Cambiar a perfil. Ok. Vale, voy a crear una partida. Mira, voy a coger a Cookie el arquero, que es mi personaje de nivel 13. Privada. 2. Ok.
Entonces, como veis, por ejemplo, pues aquí tenemos la taberna, que allí no la teníamos abierta. Aquí en la taberna puedes jugar a un juego de cartas, puedes comprarle bebidas a este que te dan stats diferentes, que mola un montón, la verdad, porque imaginad esta, por ejemplo. Esto te da un más 100% de obtención de oro, que es una pasada, pero no puedes regenerar salud. Aunque tengas regeneración automática de salud, no puedes hacerlo. Entonces, claro, se te complica un poco la cosa. Aquí tenemos un templo, por ejemplo, que no lo había en el otro en el otra ciudad. Aquí puedes comprar mejoras permanentes, pero cuestan una pasta, como podéis ver, 20.000 de oro cada mejora. Pero son para toda la partida. Yo le tengo puesto que me dé un 25% más de ataque y aumenta un 100% la regeneración de salud. Entonces eso, mira, de hecho os voy a enseñar el ayuntamiento. Este es nuestro ayuntamiento, ya lo llevamos por nivel 4, es el que tenemos desbloqueado, pero bueno, hay mejoras del nivel 3 que todavía no tenemos cogida. Entonces, claro, ¿mejoras el herrero? Pues te ofrece cosas mejores de herrería. ¿Mejoras el boticario? Pues ya veis que estas cosas que salen aquí es que yo de base ya tengo 4 pociones. Con el otro personaje no tenía ni una, claro, entonces te vas a la mierda enseguida, ¿no? Esto del salón del gremio es para poder comprar mejoras de ese nivel. Por ejemplo, con 60 de mineral que nos pide aquí, para que os hagáis una idea del farmeito, pues ya podríamos meter mejoras de nivel 4 al personaje, ¿no? Entonces, bueno, como os digo, ir a la montaña, ir a minar, mejorar y demás. Entonces, la idea nuestra para enseñaros este juego, sí, es un buen puñado de horas y es muy divertido. O sea, nosotros por ahora y vamos por el cuarto boss, ¿no? ¿Alejandro? No. Sí, toca el cuarto, sí. ¿El tercero o el cuarto? No, vamos por el tercero. Hemos matado al golem. Luego es verdad. Vamos por el cuarto boss, no sabemos cuántos hay. Bueno, yo tengo el arquero, que como podéis ver, pues tiene el disparo normal. Tiene esto, que dispara así alrededor. Después tiene también este disparo. Y después tienes esto, que lo que hace, no lo habéis visto mucho, esa movida. Bueno, ahora en 3 segundos podría volver a lanzarlo. Que es que hace que los enemigos cercanos salen unas raíces del suelo y no pueden moverse. Entonces, bueno, pues eso, ¿no? Ahora aquí tenemos al herrero, y claro, el herrero pues ya te pide cosas mucho más avanzadas, con mucho más dinero. En este yunque mágico nos podemos craftear mejoras, en fin. Tiene mucha mecánica el juego. Entonces, más que enseñaros, estas son cosas que podemos comprar aquí. Estas cosas que compras aquí solo te sirven para una run, una bajada. Entonces, claro, tú las gastas ahora, pero ya no te valen para más allá de eso. ¿Qué vamos a hacer en esta, tío? Vamos a bajar por todas las plantas, ¿no? Sí, ¿no? Vamos a farmear oro. Entonces, ¿me hago yo una de mineral y tú una de oro? ¿O qué? ¿Cómo que te haces tú una de mineral y tú? Yo, por la bebida que me compro. Bebida, dice. Yo he pillado de mineral, porque acuérdate que solo me salen 2, tío. No sé. Vale. Pues voy a coger yo también esa. Vamos a ir a por minerales. Fijaos. Si me compro esta bebida, me da un más 100% de obtención de mineral, pero recibo menos oro. Bueno, vamos a ir a por minerales en esta run. Y ya está. Y ahora, bueno, después les explicamos los portales, ¿no? En la siguiente bajada. Sí. Ahora vamos a jugar como jugaríamos nosotros normalmente, pasando por todo, vaya. Vale, este no es... Sí, este es fácil. ¿Tengo yo que ir también? Cuidado, ¿eh? No. Vale, creo que él, si llega al final, lo desbloquea, ¿o no? No veo botón, ¿eh? ¿Y hay algo que pueda yo coger, o no? Sí, sí. Un objeto, ¿no? Vale, pues sí. Voy para allá. Que me atranco ahí. Vale, he cogido un pergamino que me ha dado alguna stat. Eso lo puedo mirar en el menú de personaje, pero bueno, tampoco nos vamos a detener. Vale, ve pillando tú el oro. Voy cargándome yo bicho. Obviamente en esta planta ya no nos hacen nada. O sea, nos la vamos a pasar 100%. Porque ya tenemos un personaje pues muy evolucionado. Vale, voy a hacer esto. Uy, me cago en su madre. Bueno, da igual porque nos quita poquísimo. Da igual. Me cago en... Vale, le doy al botón. Tú ya puedes coger eso.
Me da igual, gente, porque tengo pociones y aparte en determinadas plantas hay unas fuentes que te recargan todas las pociones, con lo cual, en fin, he ido un poco a lo loco porque sé que no pasa nada. A ver, mira, aquí está el portal. Esto te sale cuando te pasas el primer boss. Entonces podríamos ir al segundo bioma directamente sin pasar por el boss. Pero bueno, lo vamos a enseñar. Que tiene más gracia. Ahí está. Ahí está. Vale. Pero bueno, aquí obviamente, pues eso. Antes, en cuanto nos tosían dos enemigos, nos mataban. Ahora aquí ya... pues vamos un poquito sobrados, obviamente. Lo normal es que vayamos los dos juntitos con el culo apretado, pero como os digo, como ahora mismo esto es más o menos fácil, voy a bajar por el centro. Mira, de hecho, mira, estas son las fuentes que os digo. Estas fuentes te recargan las pociones. Entonces, bueno, si encima tenemos que usar alguna, pues se nos recargaría. Vale, venga, mineral. Habéis visto que he cogido un mineral, pero me salen dos. Eso es por el brebaje de el más 100%. Nuestra intención en esta bajada es coger todos los minerales que podamos para seguir mejorando la ciudad y demás. Ya lo tenemos todo, ¿no? Sí, vámonos. Sí. Vale, nos tenemos que ir por arriba. Vale, pues segunda planta. Pa-pa-ra-pa-ra-pa-pa. Ya veréis las siguientes plantas, los bosses. Lo que pasa es que, claro, a los primeros bosses ya les reventamos. Por el nivel que tenemos. Pero... vale. Vale, aquí hay un mercader. Aquí hay un mercader que te ofrece también cosas por oro. Pero como estamos haciendo una bajada para coger mineral y estamos ganando poco oro, tampoco... no vamos a ir a pasarnos un boss, que entonces sí que te compras objetos guapos y tal. Aquí esta bajada, el objetivo es hacernos plantas que ya nos hemos pasado normalmente, pero para acumular todo el mineral que podamos, ¿no? Como veis, el hechicero de Alejandro es un... ¡ay, mierda! Me han envenenado. Bueno, me cojo la... el hechicero de Alejandro es más de media distancia y mi arquero es más de larga. A ver, espérate, vamos para arriba. Vamos por arriba. A mí arquero es una clase que me suele gustar mucho. Es la que suelo usar en este tipo de juegos. En el Path of Exile, por ejemplo, pues me hizo una arquera. Es una clase que me gusta bastante. De pegar a distancia. Aunque bueno, en el Lost Ark me hice el Berserker, que es cuerpo a cuerpo. Yo este rollo en el Children of Morta sí que me hice el arquero. ¿Cuál te hiciste? El arquero, sí, sí. La arquera, en ese caso. Eso es una chica. Arquera. A mí, de hecho, sí. El personaje que más me gusta del Children of Morta también es la arquera. Vámonos porque no tenemos llaves, ¿no? Para ese cofre. No. Vale. Ahí, bueno, sí. Aunque no... hay mineral, pero bueno, sí. Pillo yo. ¿Hay mineral por abajo? ¡Ah, sí! ¡Abajo! ¡Coño! Sí. Menos mal que... vale, vale, vale. Perfecto. Acabo de volver y me encuentro con esto. ¿Con esto? Pues con esto te encuentras, mano. Yo no sé, yo aparte es que no sé, los juegos con esta estética como que me atraen especialmente. Se lo comentaba Alejandro antes, no sé si hoy o ayer, pero te acuerdas, ¿no? Que hemos estado hablando, sí, de eso. A mí no sé, a mí el pixel art así de este rollete me mola un huevo. Si el juego fuera 3D... me gustaría, pero me llamaría menos, la verdad. No sé por qué. Me parece más bonito, no sé. Tiene su encanto, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, hemos hecho una limpieza ahí a fondo. A ver, nos hemos dejado algo. Pues Manu, por ponerte un poco al día. Este es un roguelike... pues muy como... bueno, es que claro, en el Isaac no hay una base. Pero bueno, se parece un poco más quizá al... Cult of the Lamb, en el que tienes una ciudad base que vas mejorando con todo lo que vas farmeando en tus expediciones, y no solo mejoras la ciudad sino también al personaje, y es un poco de eso, de bajar a la mina,
recolectar experiencia, minerales y dinero y volver a la ciudad para hacerla crecer. Mira, aquí hay una pared falsa, ¿eh? Voy. Bueno, voy a limpiar esto antes. Hay unos de estos que son así más... Ah, vale, creo que es fácil. Hay una pared falsa. El juego está lleno de paredes falsas, de secretos, de mierda. No tenemos... ¿Ya? Ah, sí, tenemos, vale. Esto me da un 0,2 de velocidad de movimiento. Pues perfecto. A ver, hay algo por aquí. Hay maná. Vale. Children of Morta... Sí, Children of Morta me encanta. Tanto yo como Alejandro lo hemos jugado. Yo, de hecho, lo analicé para Playmanía. Y... también va un poco de ese rollo de ir bajando e ir mejorando. Lo que pasa es que en el Children of Morta no mejor... Bueno, sí, también ibas mejorando la casa. Mejoraba, ¿no?, la casa, los pisos y todo eso. Y lo que no sé, que hoy he visto en Steam, ¿era cooperativo desde un principio? Porque hoy me ha parecido, vamos, que se puede jugar. Sí, se puede jugar cooperativo. Hostia, sí, o sea, qué guay, tío. Chulo. Pues ese otro día podríamos jugarlo. ¿Qué? Que al principio me suena que no era cop, ¿no? No, no era cop, 100% seguro, vaya. No tienes llave para ese cofre, ¿no? De ahí. Sí. Espera. Mira, es de las fáciles, de las fáciles. No, pero no hace falta llave, ¿eh? Puedes hacerlo tú. Ah, vale. Es que Alejandro se lleva un poquito mal con los pinchos. Pero ya ves tú. Pero es que se pone nervioso, le entra ahí la movida. Más 5 a resistencia mágica. Cógelo, Alejandro. Voy. Pues es el que dice Woody Rock de jugar. Sí, pues si es cop, vamos, nos lo pillamos. A mí me encantó ese juego, de hecho... Aquí, que aquí sí hará falta llave, ¿no? Ok, hay cofre. ¿Tú tienes llave? Ah, bueno, pues hazlo tú, tío. Si total, te echas poción, tío. Si te da alguna flecha. Oh, se lo está marcando, parece. No, ya está, ya no. Ah, no había nada. Era diamante. Vale, vale. Vale, pues nos vamos, ¿no? Hemos terminado con esta planta. Después veréis que hay plantas con botones secretos que abren zonas. Bueno, ya la planta por la que vamos ahora es una puta paranoia en la que hay portales a otras zonas. En fin, ya hay tipos de enemigos y tipos de secretos que ni siquiera entendemos. Este es el primer boss, que nos lo vamos a cargar en 2 segundos. De hecho, da penita lo rápido que va a caer. Es que da penita. Bueno, ya ha muerto. Ya no lo hemos cargado, ¿vale? Pero lo normal aquí, pues... Bueno, yo me lo cargué a la primera, este boss. Pero claro, me lo cargué a la primera cuando era ya mi tercera o mi cuarta run. Entonces ya había mejorado un poquito el personaje y tal. No estábamos como os hemos enseñado ahora. Este es el segundo bioma. Como veis, hay celdas. Y entonces hay que encontrar botones en un botón en la pared que los abre. Y hay nuevos enemigos, como podéis ver, los arqueros. Sí, espérate. Me he venido un poco arriba. Cuidado que viene por ahí. Estoy aprovechando ahí la esquinita. Ahí. Vale, voy a coger las 2 manzanas. Ah, mierda, me dio la flecha. Pero también quiero explicaros eso, ¿eh? Aunque estéis viendo que lo estamos jugando muy rápido, el juego no está hecho para jugar a este ritmo. O sea, nosotros ahora vamos a esta velocidad, pues porque tenemos mucho nivel y estamos ahora bajando, pues para enseñaros los diferentes pisos. Mira, por ejemplo, esta puerta cuando la abramos... Esto se abre desde otro lugar, pues podremos coger esos minerales, ¿no? El juego es más de ir poquito a poco, o sea, de ir con el culete apretado y eso. Ya lo veréis, de hecho, si llegamos al bioma por donde vamos nosotros, nos van a reventar seguramente. Es jodido el juego, ¿eh? Sí, sí, es un juego jodido, ¿eh? Aunque parezca aquí que estamos yendo volando, pero claro, vamos volando porque estos biomas ya... ¡Ay, mierda! Ahí está. Vale, limpio aquí. Estás pendiente del botón, tío. No... Sí, 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 le estoy buscando. No lo he encontrado todavía. Vale, aquí hay un ascensor, todavía no subimos nada. ¿Por qué no estamos subiendo cosas? Porque siempre te cobran un impuesto. Entonces, cuanto más tiempo aguantes con... bueno, los impuestos no afectan a los minerales, pero sí al dinero. Entonces, cuanto más tiempo aguantes sin subirlo, pues menos impuestos te cobran. Eso sí,
si mueres, pierdes, no sé si un porcentaje o todo, yo creo que todo, ¿eh? Yo creo que todo, sí. Si mueres, pierdes todo lo que has acumulado. Entonces es una putada, ¿sabes? No puedes aguantar infinito, porque si no has perdido el tiempo. ¡Ay, me han pillado aquí! ¡Qué hijos de puta los de la alcantarilla! ¿Cómo has llegado ahí? A ver si... No veo el botón, ¿eh? ¡Ah, mierda! Me han dado aquí. Bueno, da igual. El botonchete, ¿no lo ves? Joder, pues estaría muy bien pillarlo, ¿eh? Porque hay ahí dos minerales, que son cuatro. Yo lo estoy buscando también, ¿eh? Vale. Fíjate en una caja que no hayamos cogido, cosas así. ¿Tú por dónde vas a mirar? ¿Por arriba, resto? Miro, sí, miro por arriba, a ver. A ver, voy a repasar esto. Vale, ahora estamos buscando dentro un botón que hay en la pared. A lo mejor aquí me pega. No. Nada. Ahí está el portal del segundo boss para saltarse el segundo. Puede estar ahí dentro, ¿eh? Mira, échale un vistazo, tío. Sí, no está. Vamos al principio. A ver, por aquí tampoco está el botón. Estamos buscando un botón. Ay. Aquí no va a estar. No. Hostia, qué putada, tío. A ver si aquí abajo. Por aquí tampoco. Ahí ha aparecido. No. Aquí tampoco. Es que hay veces que está muy escondido. Hay otras veces que es más evidente. Otro juego parecido que me gustó bastante es Moonlight. Hostia, me estaba dando algo y no me he dado cuenta, vale. Moonlighter, sí. Lo tengo, pero no lo he jugado todavía, Juanje. Y ese también es español, de hecho, ¿no? Hoy que estamos con temática patria. Ese es muy bueno, yo lo tengo a medias, lo tengo para Switch. Estoy... Ajá. Mira, ya lo he encontrado el botón. Ya lo has encontrado, de puta madre, ¿veis? Algo ha sucedido. Entonces ahora podemos coger... Mira, vamos a coger los minerales de aquí abajo. A Alejandro se le da bien encontrar el botón, a mí se me da un poco más regular. Ahí estamos. Fíjate, ya 24 minerales, tío, hemos juntado. Con la broma, ¿eh? Vale, ¿hay algo más de interés? ¿Esto qué yo es? Creo que no. Lo de abajo a la izquierda, ¿qué es del mapa, tío? No lo sé, a mí no me sale nada. ¿No te aparece un símbolo raro? No. A mí sí. ¡Ah, el cofre! Ah, claro, ya lo habré pillado ya. Estos son objetos que te dan, sí, stats y tal. Y a él no le aparecía porque lo habría cogido ya. Vale, piso 2. Nos queda otro piso, o sea, este piso, otro más, y ya iríamos al segundo boss. A ver. Vale, mira, aquí hay más minerales, pero hay que abrir el botón, ¿eh? A lo mejor es bueno, tío, que vayamos más viendo, buscándolo desde el principio, casi. ¿Estás bien? Sí. Alejandro tiene esa habilidad que suelta esta estatua, que suelta rayos, que mola un huevo. A mí, la verdad es que las dos clases que más me molan son las dos que hemos cogido nosotros. No sé si es por eso, pero... Vale, voy a llamar la atención de esto. A los enemigos también les hace daño... ¡Ay, mierda! También les hace... ¡Coño, qué lejos llegan esas flechas! ¡Qué raro! Me ha extrañado, tío. ¡Ah, joder! Vale, limpiecita. Cuidado, ¿eh? Sí, estoy viendo... Mira, botón. Ah, ¿no? Ah, coño, que es el cursor mío. Que he visto una cosa blanca y es el ratón. Vale, nada. Pero sí, hay que hacerlo también en esta planta porque hay mucho mineral, ¿eh? Tampoco aquí, tampoco aquí. Vale, me voy a echar una poti porque realmente hay fuente, ¿eh? ¿Hay fuente en eso? Hay fuente. Vale, estos son spawns. Bien, que es bueno partirlos. Vale, estamos. Vale, perfecto. Ve, hay fuente aquí a la izquierda. De hecho, aquí no vale. Está. De hecho, está el botón aquí. Ole, de puta madre, tío. ¿Veis, Alejandro? Como que lo ve. Yo no sé. Yo cuando juego solo los encuentro, ¿eh? O sea, cuando juego solo los encuentro bien. Pero cuando jugamos juntos, lo sueles ver tú primero, ¿no? A ver, voy a coger minerales que nos hemos dejado por ahí. Vale.
Me da igual hacerme daño con los pinchos, porque como os digo, tengo regeneración de vida. Encima puedo cogerme esta manzana de aquí. Esta naranja. Este juego parece de la Master System. Sí, podría... Pero es lo que os digo. Hay juegos de la Master System que os parecerán buenos, ¿no? Y jugables a día de hoy, ¿no? Pues lo mismo ocurre con este. Ahí estamos. Yo, no sé, o sea, yo creo que los videojuegos tienen un componente tecnológico importante. Entonces, pues, es verdad que los videojuegos están ligados a la tecnología de manera... pues, inseparable, ¿no? Pero yo, para mí no es lo más importante. Es igual que la tecnología es importante en el cine. De hecho, pues imaginaos lo que evolucionó el cine con el color, el cine sonoro, el cine tal. Pero coño, yo ahora mismo me veo El Padrino, que tiene más años que La Tana, o Ciudadano Kane, que tiene todavía más años, y me parecen peliculones. Y no digo, ah, pero es que en blanco y negro esto es de la... no de la Master System, pero me entendéis, ¿no? De la Master System del cine. Pues no, si es una buena peli hace 40 años, sigue siendo una buena peli ahora. Hay juegos que no envejecen bien, eso también es cierto, pero hay otros que envejecen de putísima madre. Aquí abajo hay un cofre, tú. Ah, vale, vale. ¿Dónde? No, a mí no me sale. ¿No? No. Qué raro. Ya me la has robado. Hemos cogido todo en la... sí, vale. Sí. No, Iron, no. No lo estaba diciendo en plan como si tú hubieses dicho eso, ¿eh? Sino se me ha venido a la cabeza y por eso estaba comentando que yo... ahí, claro, ya entra también los gustos de cada cual, ¿no? Pero que yo no soy muy graphic-hor, ¿sabes? Muy de que... me gusta de vez en cuando un buen triple A con buenos gráficos. Pero a mí me vendes más un juego por sus mecánicas, por su jugabilidad. Si me lo paso de puta madre, me da igual si estoy viendo 4 píxeles o 8 millones. Pero yo entiendo que eso también va con el gusto, no lo estaba diciendo, vamos, cada cual. Y tampoco lo estaba diciendo porque tú lo estuvieras comentando por ahí, vaya. Ya estoy disfrutando el Resident Evil 4 como un enano, vaya. Oh, qué bueno, guay, tío. Yo quiero jugarlo, pero... ahora mismo no, la verdad. Estoy con otras historias, pero sí, sí. Le tengo muchas ganas porque además yo no nunca lo jugué, tío. Es que el 4 fue el primer Resident Evil que me pasé. Entonces le tengo especialmente cariño, sí. Yo fue el 1, tío, y cuando salió. De hecho me acuerdo que en mi grupo de amigos del colegio yo era el que iba más avanzado en el juego. Y mis colegas, cuando íbamos camino a casa, pues íbamos juntos, ¿no? A la salida del colegio y tal. Y me acuerdo que me preguntaban cosas, en plan soluciones de puzzles, ¿no? Oye, pues esta tarjeta, ¿dónde está? Este no sé qué. Y yo les mentía, tío. Yo les decía, ah, pues está por ahí. Sí, sí, tío. Se pillaban unas conmigo. Encima era tan cabrón porque mis colegas lo jugaban sin memory card. Entonces mi colega, que se llama Pablo, cada vez que jugaba tenía que empezar desde el principio. Cosas, males endémicos de esa época y pues de que tus padres no te compren una memory card, porque a veces pasan esas cosas. Y claro, me querían matar, tío, cuando yo les decía, no, sí, sí, se soluciona en esta habitación, y luego llamaban por teléfono a mi casa, Carlos, cabrón, estamos aquí, hemos tardado no sé cuántas horas en llegar, era mentira, ¿verdad? Me encantaba trolear. Yo empecé, el primero que jugué creo que fue el 3, pero claro, era pequeño. La que tendría 12 años ahí. No me lo pasaba ni de coña. Me acuerdo que me quedé en el Nemesis al principio o algo así, en plan muy, muy al principio, y no me lo pasaba ni de coña. Ya el 4 tuvo ese equilibrio entre miedo y acción, que a mí sí que me gustó, que a la gente no le suele gustar el que hayan metido acción. A mí sí. Básicamente me lo hizo un poco más fácil. Entonces, claro, lo disfruté un montón. Este puzzle va de que hay que transformar todos los puntos en tal. Se nos da especialmente mal a Alejandro y a mí, así que vamos a pasarlo de largo. Nadie ha visto nada. Porque nos podemos tirar ahí 3 años, como nos pongamos a hacer el puzzlecito de marra. Y fíjate que tendrá un algoritmo súper fácil de pum, pam, pum, pam. Sí, bueno, nada.
Para no aburrir en el con el. Hombre, claro, claro. Sin memory card, todos los juegos son roguelike. Exactamente. Manu, tal cual. O sea, haces de una desventaja tecnológica un género, ¿no? Sí. O de una, sí, una desventaja. Yo creo que ya está, tío. Nos podemos ir, sí. ¿Eh? Nos vamos. 38 minerales, chaval, qué locura es esta. No, no, sí, estamos pillando minerales como unos putos condenados. Vale, no lo subas aquí tampoco. Uf. No, súbelo después del boss en todo caso. No, sí. Yo además tengo dos potis solo, tío. Hostia. Sí, soy tonto, tío. No sé por qué. Es que como que pensaba que iba a haber un... una fuente más cerca, ¿sabes, no? Y he troleado un poco, la verdad. Tírale todo. Nada, va a caer. Este boss nos costó especialmente, sí. Por ejemplo. ¿Ves? Te lanzan esas mierdas, ponen trampas, los minions estos. Pues este boss nos costó. Ahora nos lo hacemos, pues como estáis viendo. Fácil. Pero subimos las cosas, ¿no? Además es que mineral no cobra, tío. O sea que sí, es ir a lo seguro, vaya. Que ya en esta planta que toca nos la hacemos, pero... Sí, la planta a la que vamos ahora, el bioma al que vamos, nos lo hemos pasado. Y a su voz también. Pero ojito. O sea, ya empieza a picar. Y encima yo soy tan tonto eso que... ¡Ah! Pero manda un objeto que me da una poción más. Tengo 3 de 5. En vez de 2 de 4. Bueno. Es el bioma que nos acabamos de pasar y bueno, pues... Claro. Nos lo pasamos, pero... En la última partida nos pasamos este bioma. Nos pueden dar un toque. Mira, aquí a la izquierda, a la derecha ahora hay... Cuidado. No, pero eso, vamos poquito a poco. Sí. Aquí abajo están estos tontos. A la derecha tenemos estatua, ¿eh? Vamos a vale, por allá. Sí. En esta planta está esta mecánica, que es que hay unas estatuas que conforme le haces daño, te salen estos fantasmas. Vale, ya. Perfecto. Y te tienes que cargar los fantasmas mientras te destruyes la estatua. Mira, ahí hay otra estatua. Para pasar a la siguiente planta... Mira, ahí hay un... Perfecto, hay un riachuelo, tío. Perfecto. O sea, que de puta madre. Para pasar a la siguiente planta nos tenemos que hacer todas las estatuas, las tres. Porque si no... ¡Ay, mierda! Me he comido ahí una flecha. Déjame que cojan... Bueno, tú también necesitas mana. Pilla dos. No, mira, me he rellenado entero. Ahí está. ¿Qué hay aquí arriba? Ah, vale, el riachuelo, coño. Sí, eso más adelante vamos para allá y nos recargamos las potis. Vale, vamos por aquí. Pues yo me acuerdo, tío, de la primera vez que vi el Resident Evil, de hecho, el 1. Me acuerdo que fue en casa de un vecino. Y fue el principio, o sea, vi la cinemática, me acuerdo exactamente de lo que vi. Vi la cinemática, todo muy bien. Vi el principio, me acuerdo que mi vecino, se cogió a Chris. No, a Chris, no, a Claire, creo que se llamaba, la chica. Sí. Y me acuerdo perfectamente del primer susto, que es el que, bueno, el primer susto de todo el mundo, ¿no? Que es el zombie que se está comiendo a alguien en el suelo y de repente se da la vuelta y da. Y tío, me cagué. Pero lo que no están los escritos, tío. O sea, aparte yo era eso, yo era un chavalín. O sea, yo no sé si tenía 11 años. Yo lo jugué en la generación de Play, pero lo jugué más adelante. No lo jugué al principio de generación. Lo jugué más adelante, que ya no me daba tanto cague. Pero me acuerdo que cuando lo vi por primera vez, Dios mío, fue como, no. Como sí, me voy vamos, a... ya te digo, a mí el 3 me daba... Opa, no podía jugar. Sí, aparte, bueno, tú y yo nos llevamos unos añillos. Pero sí, total. Vamos, eso era así, tío. Uy, joder, qué manco ahora. Vale, me cargo esto de aquí. Y ya con el 4, que a mí también me da a cojones que te cagas. Pero bueno, ya era más mayor y tal, y entonces, bueno, pues... Ibas más seguro y tal. Pero joder. A mí es que el 4 me supo un poco raro ese giro hacia la acción, fíjate. Pero vamos, que seguro que es un juegazo. Y de hecho, pues eso, le tengo ganas de... Tengo muchas ganas de pasármelo en el remake. Si no me lo he pasado antes, también era porque...
me parecía un poco tosco, la verdad, el control del personaje, entonces como que tampoco me llamaba tanto, ¿sabes? Pero sí, sí, sé que es un juegazo, 100% seguro. Lo que pasa es que en su momento me pareció como raro. Hay ascensor, ¿eh? O sea, también al final de la planta lo subimos, tío. Vale, sí. Total, que no nos cobran impuestos por los... por los estos. Vale. Oye, pues nos está saliendo muy bien esta planta, ¿eh? Para ser planta ya sí. Jodida. No sé. Me he tenido que tomar una poti, pero vamos. Bien. Yo todavía ninguna en esta planta, pero vamos, sí he cogido alguna fruta. ¿Arriba hay algo? No, la estatua que ya hicimos. ¿Ya hemos hecho las tres? No, no. Nos falta una. Creo que sí. O sea, que creo que sí, esta es la que está aquí. Voy, voy. Cuidado. Ay, qué tonto soy. Vale, secuencia completada. Ya hemos hecho todas las. Vale. Hemos hecho todas las estatuas. Mira, aquí hay... ¿hay maná? No, no. Vale. No. Cuidado, cuidado. Vale. Maná y aquí abajo. Si quieres pillar. Sí. Y el tocho. Ahí está. Muy bien. Pues ya... a ver, ¿qué hay aquí arriba a la izquierda? Nada de estas mierdas. Ay. Vamos a rellenar la poti y subimos. Sí, cierto, cierto, cierto. Y subimos los materiales. Las potis aquí arriba. Eso, sí, cierto. Voy a bajar primero. Pociones recargadas. Los materiales era. No, ¿dónde es? Bueno, un poco a tomar por culo, ¿no? Aquí. Yo le tengo ese cariño porque yo sí que vi antes del Resident Evil, sí que vi el Alone in the Dark, pero jugado por mi hermano, obviamente. Yo era un mico y tal. Y me gustó, pero no me impactó tanto. Me acuerdo que veía como unos gráficos muy modernos, ¿no? Y porque cuando salió el Alone in the Dark, ahora lo ves y parece una caca, pero cuando salió impresionó era, mucho, sí, sí. ¿No? Hostia, estas mierdas, tío. Cuidado, cuidado. Como las odio, tío. Bueno, no. Ahí está. ¿Vamos por la izquierda? Sí. Ah, mierda, coño. Me la comí. Me como el quesito. Ahí está. Mira, una llave tocha. Hostia, lo que hay ahí abajo. Venga, limpieza. Cuidado, hay una estatua, ¿no? O algo. Si salen tantos fantasmas es que le estamos dando una estatua, tío. Tiene que tirar de poti, joder. Nada, nada, poquito a poco, poquito a poco. Vamos a... ahí. Ay, mierda, me han dado. Quería que me dieran ahí. Vale, bien. ¡Opa! Cuidado, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado. Ay, mierda, me he quedado sin maná. ¡Ah! Me comí esa flecha como gilipollas. Buenísima. Vale. Para la derecha, ¿no? También abajo hay tralla, ¿eh? Pero bueno. Aquí hay torre, o sea, estatua. La hacemos, ¿no? Si quieres, claro. Sí. Sí. Joder. Cuidado. Uf, voy a tener que tirar de poti porque soy gilipollas. Sí, me he tenido que tirar una poti. ¡Ah! Bueno, bueno. Bueno, sí, a ver. Nos lo estamos a haciendo. A ver si, bueno, que estamos farmeando, que no vamos en plan. Sí, sí, sí. Sí, otra cosa importante, gente, si hacemos los portales, que os los vamos a enseñar en la siguiente run, ya run para terminar el gameplay de hoy. La idea es hacernos esta run y otra más, ¿vale? En la siguiente run os queremos enseñar los portales, que es lo que se coge para pasar de los bosses. O sea, una vez te pasas el boss, pues para ir al bioma directamente, ¿no?
Entonces vais a ver que en esos portales, cuando te los pasas, te dan un montón de objetos que te mejoran habilidades y cosas. Entonces, si hubiésemos hecho los dos primeros portales, por ejemplo, pues estaríamos aquí bastante más chetados. Pero bueno, como esta run ha sido para coger mineral y enseñar un poco los bosses y las cositas para que veáis un poco... Lo malo es que los bosses... Bueno, el segundo sí habéis visto un poquito más de cómo eran las mecánicas y tal. Joder, nos han matado muy rápido en la primera run, ¿eh? Yo pensaba... Creo que nos hemos... O sea, al principio íbamos muy bien, pero nos hemos como tranquilizado en plan de nada. Esto nos lo tomemos con la gorra ahí. Nos han machacado, chaval. Dale, dale a eso, ¿eh? Sí, ya está, ya está. Vale, joder. Vale. Mierda puta. Como odio cuando una flecha aislada de la nada... ¡Oh! El mago, tío. No. Si, uy, si ves fruta, cosas, ¿vale? Avisa, ¿eh? Porque yo estoy un poquito jodido. Vale. Oh, mierda, me ha dado otra flecha. Ahí. Vamos a... Bueno, yo he pillado de abajo y tú de la izquierda. Cuidado, Vale. Rompo esta mierda. ¿Qué te ha pasado? Oh, he disparado sin querer. Mi habilidad. A ver el spawn. Vale, cayó. Coge hermana. Vale, aquí abajo hay llavecita. Carlos, esto es un gauntlet que ya salió hace más de 30 años. Sí, seguramente. Eso pasa con muchos juegos, tío. O sea, si ahora a mí me sacan un buen Mario de scroll lateral, no diré, coño, eso es lo mismo que hace 30 años, ¿no? No sé. O sea, y aparte, ponte tú a jugar al gauntlet ahora, tío. Te aseguro que no tiene la frescura, ni tiene muchas de las ideas que tiene esto. A mí eso no me parece mal, es lo que os digo. Decís eso, pero estáis jugando el remake de Resident Evil 4, ¿sabes, no? ¿Y queréis el Resident Evil 9? ¿Ya sería? No sé. Sí. A mí no me parece mal, tío. Si te gusta un género, pues que se siga. ¿Sabes, por ejemplo, Manu, por qué digo eso? Y es lo que te digo, que cada cual juega lo que le sale de los huevos y tal. Digo eso porque yo, por ejemplo, soy amante de las aventuras gráficas. Cuando llegó el 3D, las aventuras... Y tú lo sabes también, cuando llegó el 3D, las aventuras gráficas se fueron a la verga. Es verdad que salieron algunas buenas, como Green Fandango y tal, pero ya a la gente le molaban los gráficos, el nivel visual de una manera mucho más exagerada, y querían ritmos, juegos con ritmos más acelerados que estar leyendo texto un montón de rato y tal. Entonces las aventuras gráficas estuvieron a punto de morir. Y, tío, pues a mí me jode. O sea, yo estuve muchos años queriendo que sacaran aventuras gráficas y triste porque hubiese muerto el género. Gracias a Dios, gracias a los indies, pues empezaron a salir un montón de aventuras y a día de hoy el género disfruta de una salud de puta madre porque todos los años hay buenas aventuras gráficas. Pero, coño, yo las echaba de menos. Y a lo mejor alguien me podía decir eso de, tío, pero aventuras gráficas, pues están las de Lucas. Ya, tío, pero las de Lucas me las he jugado, pues, sin exagerarte, varias. O sea, quiero decir, algunas de ellas, como Broken Sword, Monkey Island, me las he jugado ya varias veces. Entonces, quiero nuevas aventuras gráficas. Y las aventuras gráficas no me van a explotar la cabeza por el nivel gráfico que tengan. Me van a explotar la cabeza, pues, por la historia, los puzzles, los personajes. Entonces, es a lo que voy. Que mientras haya para todos los gustos, ¿sabes? Pero a mí me parece bien que a día de hoy saquen juegos que eran viables hace mucho tiempo. Hay un ascensor en esta, creo. Lo digo por si... ¿Ya toca vos? La verdad es que no lo sé. No, toca otra planta. No, nada, aguanto. Vamos, ¿no? Aguantamos y hasta la siguiente. Vale. A ver, sí, pero se nota mucho la influencia, los personajes y demás. Carlos ha llegado a jugar aventuras conversacionales, eso salió en microordenadores de los 80 y te comes mucho la cabeza intentando resolver los puzzles. Sí, he jugado alguna, pero de manera muy puntual. A mí eso ya me pilló, sabéis, ¿no? No soy tan mayor y claro, ya me pilló la época jugando aventuras gráficas pues con gráficos, ¿no?
Pero le tengo mucho cariño, tío. Le tengo mucho cariño a ese género, a las aventuras conversacionales. De hecho, creo que estaría guapo sacar alguna buena aventura conversacional a día de hoy, porque en móvil creo que estaría muy bien. No sé si conocéis una saga que se llama Anormal Lost Phone. Anormal Lost Phone. Son dos juegos. Y el juego, la interfaz del juego es como si fuera un teléfono móvil. Y casi todo es texto. Está muy inspirado en las aventuras conversacionales de los 80 y demás. Y está muy bien, está de puta madre. También hay otra de ese estilo que se llama Réplica. Que también está, no me gusta tanto, pero está muy bien. Está muy bien. Y está todo basado en texto. Bueno, tiene alguna imagen, porque obviamente el juego es una pantalla de móvil. Entonces, bueno, ves algún icono, ves alguna cosita. Pero sobre todo la carga argumental y mecánica del juego son los textos. Entonces os lo recomiendo mucho. Se podría decir, te lo pregunto, que no, que a lo mejor las aventuras gráficas de Image Mainstream se han convertido ahora un poco en las pelis estas interactivas. Ya, pero no, tío. Pero para nada. A la distancia, salvando un poco la... Pero, porque a mí lo que más me mola de las aventuras gráficas son dos cosas. El argumento y los puzzles. En las aventuras estas tipo... Es que claro, eso claro. Te iba a decir. En las aventuras tipo Detroit, Heavy Rain, no hay puzzles, tío. Eso lo tira para adelante. Es que los puzzles son una puta mierda, tío. No hay puzzles, claro. Sí, sí. Y a mí me gustan los puzzles. O sea, yo de hecho es lo que más me gusta de una aventura gráfica. Me mola atascarme, volverme loco, tener que recorrer un escenario muchas veces hasta que me di cuenta en los objetos que se pueden interactuar, qué tal, las mezclas que hacer unos con otros. A mí las aventuras de David Cage me gustan y de vez en cuando me gusta jugar alguna, pero no me quitan las ganas de aventuras gráficas, la verdad. O sea, no suplen esa necesidad, ¿sabes? Que yo tengo. Pero es lo que os digo, que a mí me rayaría, por ejemplo, si un estudio con mogollón de medios, un triple A, pues hiciera ahora juegos que sí, que se pudieran haber hecho hace mucho tiempo y tal. Pero yo creo que a los indies no les tenemos que pedir eso. O sea, yo creo que los indies están guay ya no solo porque exploren mecánicas nuevas que los grandes estudios no se atreven a investigar y a tratar, sino también para darle vida a géneros que quizá no estén de moda. Y que a lo mejor no te vas a gastar 100 millones de dólares en hacer una aventura gráfica a día de hoy, porque te la comes con patatas y no es rentable. Claro, pero que un estudio indie haga una aventurita gráfica guapa y de repente destaque y mole y consigan financiación para su siguiente proyecto, pues a mí eso me parece sano y me parece que le da, como os digo, vida a géneros que ya pues están, no están tan de moda, ¿no? Yo me quejaría si solo hubiese esto, ¿no? Entonces diría, coño, ¿para qué entonces me compré una Play 5? Pues sí. Pero como están las dos cosas, como están los cojos juegos con hipergráficos y los juegos indie un poco más retro, nostálgicos o un poquito más experimentales, pues yo creo que eso le da equilibrio a la industria, ¿sabes? A lo que podemos jugar. Coño, los arqueros traspasan las paredes, pero yo no. Ah, yo también. Vale. No, yo no. No, tío. Me tangan. Pues ahí es que el collider está mal puesto, ¿sabes? Sí. El collider, la hitbox. Vale, hay un mercader aquí. ¡Ay, Manu, tío! Me pido, chavalado, un abrazote, tío. No sé si estás todavía por ahí. Muchas gracias por pasarte, Pero como siempre en estos debates, ¿no? Ni todo es blanco, ni todo es negro. Eso es. Y yo creo que en lo que mola es en la variedad. O sea, que al final todos tengamos cosas que nos molen. Y es que de verdad, yo he sufrido mucho, tío, Alejandro, lo de la crisis de las aventuras gráficas. O sea, para mí era una tristeza, tío. Que hubo años y años, no sé si del ponte, del 96, pongo un año, ¿no? 97 al 2008, en el que apenas salía nada, pero nada. Y era como, tío, ya solo me queda volver a jugar a las que ya he jugado. Y eso es lo que hice. Con mi mujer me hinché a jugar aventuras gráficas que yo había jugado en su día, pues con mi hermano Juan Luis y tal.
Mira, podemos ir por arriba. ¡Ey, Drakan! Todavía estamos aquí liados. Pues sí, hemos estado jugando al Rise of Rain 2. Que ha estado guapo, la verdad. Hemos hecho una run de hora y media en la... ¡Hostia! Alejandro, se viene lo gordo. Todos los maguitos. Uf, me he metido ahí en la boca del lobo, pero más o menos lo he... Intenta matar. Sí, sí, a la sí, estoy con ella, Estoy con la estatua. ¡No! ¿Has muerto? No pasa nada, no pasa nada. A ver... Vale, ha muerto... ¡Hostia, me ha dado! Me cago en su madre. Me voy a poner una poción, porque si te tengo que rescatar... Ahora yo le voy a revivir gente, pero a mí me quitan la mitad de vida. Entonces por eso he recargado. A ver. Porque si no me habría quedado con una mierda. Vale, ahora... Esto ya no lo podemos hacer más, a no ser que encontremos un cementerio y recarguemos las almas. Mi alma en particular, porque yo se la he dado a él. Estamos ligados, ahora estamos ligados. Si muere uno, muere el otro. Esa es. Con 20 minerales, porque el niño ha dicho que no hace falta, ¿eh? Mira, ahí hay un aquí. Ascenso, hay un ascenso. Sí, vamos sí, a sí. Estaba todo controlado. Está loco este tío. Sí. No, pues, Drakan, de verdad, mírate cuando pueda el gameplay del Rise of Rain, porque ha estado guapo, ¿eh? Si el principio te parece un poco sosete, avanza en la línea de tiempo y vas a ver hasta qué punto... No. Abajo hay más minerales. Vale. No lo subas todavía. Ha estado muy guapo. Ha estado, vamos, yo por lo menos me lo he pasado bien. Ha estado como muy loco el gameplay. Subimos, ¿no? ¿O no? Sí, me voy a subir. Me queda solo una poción. De hecho, ¿hacemos también la planta o no? ¿Subimos de planta? ¿O... Sí, vamos hasta que nos maten. De hecho, el boss este yo creo que no nos lo pasaremos. Porque no, ya, como... pero que podemos ir por el otro lado, rodeando, quiero decir. Y subir, ¿sabes? Sin enfrentarnos. Ahí va. Vale. ¿Hemos hecho las tres...? El Rise of Rain... Sí, hemos hecho todas las estatuas. El Rise of Rain 2 me generaba curiosidad y siempre está barato. Pues míratelo, a lo mejor te mola, tío. Porque visualmente a lo mejor no te entra mucho por los ojos, pero ha habido algunos del chat que una vez han visto la run han dicho, coño, tiene pinta de ser divertido. Y es que es eso, es que es un juego bastante loco, tío. ¿Cómo era este boss? Ya ni me acuerdo, tío. Este es la muerte esa, o sea... ¡Ah, hostia! Y hay que hacer... ¿Hay que disparar a las estatuas o no? No me acuerdo que no nos quedamos... No hacía falta. Vale, pues bueno, puede que muramos aquí, gente, porque lo normal es que cuando llegas aquí llegues con muchos más objetos. ¡Oh! Lo que pasa es que nosotros nos hemos hecho una run de coger minerales, de farmeo de minerales. Entonces objetos, por así decirlo, no tenemos mucho. Pero bueno, hostia, vale. Pero vamos a intentarlo. Vamos a ver si... Yo no tengo potis y estoy a un toque, o sea que... Hostia, claro, si mueres tú, morimos los dos. Sí, pues va a estar jodido la cosa. Vale. Han matado a Brujal, a Alejandro, y como yo le había revivido antes, pues hemos muerto los dos. Pero bueno, ha estado bien, no nos hemos dejado minerales, hemos recogido 72, 70... chaval. Y hemos mandado, así que perfecto. Volvemos a la ciudad. Para chetarnos. Sí. Vale, sí, achetarnos, a ver, sobre todo la ciudad, alguna cosita podré ponerle, pero claro. A ver, ¿tú qué harías, tío? Mira a la pantalla si puedes. Sí, estoy mirando. A ver. No sé si subir el gremio para mejoras de nivel, pero es que estamos subiendo de nivel muy lento. Sí, no, eso me esperaba. La fuente tampoco la estamos usando mucho. Ah, bueno, la tesorería. Porque estamos cogiendo oro, sí, ¿no? Sí, totalmente. Venga, pues ya está. Tesorería y me ahorro lo otro. Pues no coger... Ahórratelo. Vale, pues ahora recibimos menos impuestos. Esto es como el gobierno español. Esto va para 5 horas. No. Nos vamos a hacer una run más que va a ser muy rápida, de hecho. Que va a ser cogiendo portales para intentar
para que veáis el bioma que va después del que hemos muerto. O sea, cuando nos matamos, cuando matamos a ese boss de los tres brujos, llegamos a un nuevo bioma. Y en ese bioma es por el que vamos, Alejandro y yo. Hemos llegado al boss, de hecho, de ese bioma, pero nos ultra deleteó porque no le quitamos nada. Entonces, claro, ¿ahora de qué va esto? Pues ahora va de ahorrar mucho dinero para comprar todas estas mejoras de crítico, daño crítico y demás. Y comprar también estas mejoras al boticario. Entonces estamos un poco en ese momento de hacer runes de mineral y de dinero para mejorar el personaje, porque si no nos comemos un garrón de la gran flauta. Pero bueno, os vamos a enseñar lo que son los portales, porque está divertido. Sí, y cuando lleguemos al nuevo bioma vamos a aguantar dos telediarios y esto va a terminar. Aparte me duele la garganta, tío, de hablar tanto hoy. ¡Buah! Estoy reventado. Un poco de agua, tío. Sí, tío, no estoy bebiendo nada, no estoy... Venga, bebe, bebe. Voy a abrir un zumito, gente. Lo tengo aquí muerto de risa. Me voy a como un bombón. Hombre, si es que me tienes aquí explotado. ¡Uy, está derretido! Espérate. Que lo he chafado un poco, lo he... Bueno, sí. Madre mía. El praliné. Y yo quiero empezar directo. Hostia, buena hora, cabrón. Nos vamos... Esto es como el... Drakan, como la lucha libre, ¿no? Nos vamos chocando la mano y damos paso al siguiente. Eso es. Hacemos un bucle infinito, el gameplay infinito. El mando pringado. No, hoy estoy todo con... Peor aún, tío. El teclado y el ratón. Pero bueno, tengo... No, no tengo servilleta, pero bueno. Yo me doy aquí un poco en el pantalón del pijama, que tampoco pasa nada. Pero... La clave está al invierte en la bolsa. Ay, sí, perdón por el ASMR. Estoy aquí haciendo un montón de ruido y no me doy ni cuenta, tío. Lo siento, Body Rock. Tengo un pantalón de pijama de Dragon Ball, además, tío. No lo voy a enseñar, porque tampoco hay que entrar en detalles personales, pero... ¿Has comprado alguna mejora? Sí, tengo ya... Voy a jugar. ¡Anda, y no dices nada! El tío, cabrón. Te lo acabo de decir, dice, porque te lo he preguntado. Si no... ¿Qué digo? ¿Qué te voy a decir? Mira, no, a ver, no, me queda del... He comprado el herrero todo. Y me queda el tema de la iglesia. Los 20.000. Pero... Y llave tampoco. ¿Del sí, herrero llave? Todo? Sí. ¿Todo? No, imposible. No. No es posible, tío. Que sí, que he comprado todo, joder. Pero ¿y cuánto dinero tenías, cabrón? Mazo. A ver, también es que, claro, he cambiado los 73 de minerales por oro. ¡Hala! ¡Qué cabrón! Claro, porque bueno. Eso no lo has contado, por cierto. Sí, si juegas cooperativo, gente, pues los minerales yo los uso para mejorar mi ciudad. Pero como la ciudad es mía, los minerales de Alejandro no valen. Entonces el tío los cambia por oro y está forradísimo. O sea, que yo soy aquí el que se... El que se sacrifica por el grupo. Tiene la desventaja. Tiene la desventaja de antes he ido a jugar y claro, en mi ciudad era. Sí, pero siempre jugamos juntos, cabrón. O sea, no me engañes. No me hagan la 13-14. A ver, esto es fácil. No, vente, vamos directamente a portal. Bueno, espérate, este objetito. Que tengo una llave. Mira, bloquea la mayoría de los proyectiles hechos con arco. Coño, eso es de puta madre, eh. El portal donde lo has visto, ahí arriba. Bueno, os vamos a enseñar. Hombre, claro, Alejandro sabe más que qué. Por eso tiene todas las cosas. Fíjate lo que me faltaba a mí ahí todavía. Los cuatro. Lo del crítico, lo de las botas. Pues todo eso ya lo tiene él, el cabrón, ¿sabes? Después de todo le matan encima. Bueno, en fin. Sin comentarios. Vamos a hacer el portal. Hostia, se te está yendo, ¿eh? Se te está yendo. Vamos más tranquilo. El portal es que le damos al cubo del centro y van saliendo oleadas. ¿Ves? Bueno. ¿Cómo nos lo hemos hecho? Cuando terminamos las oleadas nos dan todos estos objetos. Pues los misiles mágicos infligen más daño. Infligen un 50% más de daño cuando estás afectado por debilidades. 50% más de obtención de mineral, fíjate. Daño físico, tal... O sea, mira, el arco. Más 20 de poder de ataque del arco, de puta madre. Bueno. Vale, entonces ahora vamos a ir al segundo bioma directamente, como podéis ver. Y la idea
Mira, de hecho vamos a recargar. Bueno, espérate, sí. Cuando encontremos el portal recargamos. De hecho, decir sí que la el tercer portal nos mata. Bueno, la última vez que lo intentamos nos mata. Hostia, es verdad. Aquí está el portal, por cierto. Vamos, pues vamos, 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 vamos. Espera. Que quiero recargarme el mana. Segundo. Está jodido que te cagas. Sí. Porque en el portal al que vas a pasar, claro, te salen enemigos del bioma al que vas a llegar. Eso es. Entonces, claro, están jodidísimas. No, Alejandro, o sea, yo normalmente soy el que hostea el servidor cuando jugamos. Entonces, eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. También una cosa buena es que, claro, Tito Carlos es el que farmea los días que Alejandro no puede. Pues Alejandro, pues ve tú pillando mineral, ve tú pillando. Y claro. Ay, Dios mío, ya me han dado un golpe raro, tío. Pero bueno. Nada, tranquilidad. Vamos a ir oleada, ¿eh? Hostia, ya me han dado otro golpe, sí. Tío. Me cago en su puta madre. Que me distraigo. Vale, ahora aquí los arqueros de capucha roja son los cabrones. Sí. Criticado. Ah, me dio. Sí, un arquero de capucha roja, precisamente. Vale, cuidado ahora que empieza a soltar eso. Hostia, verdad. Uf, vale. Y va a salir un boss. Sí, lo tengo yo. Está aquí. Vale, me lo quedo. A ver. Tú dale al medio. Tranquilo. ¿Al medio? Vale. Sí. Uf. Mierda, me comí ahí un golpe. Tú dale al medio. Va a caer. Te estoy dando, ¿eh? Vale, perfecto. ¿Veis, gente? Entonces, cuando ya te has pasado los bosses, así es como se juega. O sea, haciéndote los portales hasta llegar al bioma por el que vas. Claro, esto lo bueno que tiene es que tu personaje, pues eso, vas cogiendo todos estos objetos. Entonces, quieras que no, pues te vas chetando bastante. No coges tanto minerales ni tanto oro, no es para hacerlo en una run de farmeo. Pero en cambio, para una run así de este tipo, pues... Si ves una frutita, dime, ¿eh? Que me vendría de puta madre. Vale, el portal... ¿Dónde estará el...? El portal está aquí arriba. Ah, pues entonces vamos directamente, creo. Espérate un momento que me recargue un poco de vida. Sí, esperamos que esto ya... Este es el difícil ya, ¿eh? Sí, aquí es posible que nos maten. Este portal no hemos sido capaces... Vamos, solo lo hemos intentado una vez. Y no hemos sido capaces de superarlo. Yo te diría de ir poco una a una, ¿no? Oleada, no mezclar oleadas. Sí, no. Sí, una a una. Vale. Sí, aquí ya salen los ojos, esto... Oh, está jodido, ¿no? Sí, en este portal van a salir bichos del bioma que no habéis visto todavía. Que es un bioma, pues, por el que vamos y que está loquísimo. Con ojos, con burbujas que tiran otras burbujas asesinas, con no sé qué, o sea, es como una historieta súper loca. Entonces, bueno, seguramente hasta aquí va a llegar el gameplay de hoy. Sí. Así que nada, a ver qué tal. Venga, vamos. Venga. ¡Vamos! A tope. Va. Uf. Es que corren mucho los putos ojos, ¿eh? Sí. Sí, ¿tú crees que juntos? Es que juntos también están ya, juntos sí. Ellos. Vale. Estos son enemigos del bioma por el que vamos y que no habéis visto hoy. Que son estas mierdas mágicas raras. Ah, mira, han soltado un trozo de carne arriba, ¿eh? Por si necesitas vida en cualquier momento. Vale. Casi me dan, tío. Vale. Ahora que veis, ¿no? Pues se ve más o menos fácil, sí. Ahora veréis. Cuando salgan los coleguitas de los otros. ¿Los ojos tú crees que es un... guiño a Terraria o no? Sí, totalmente. Referencia a Terraria total. Nosotros, para nosotros ese es el canon, ¿no? O sea, no... Eso es, sí. Vale.
Vale. Recuerda que arriba hay vida. Para que sí. Le haga falta. Yo me tengo que ir de aquí. Me voy a cargar la burbuja. Mierda, me ha dado con un fuego. Tengo que coger la carne. Cómetela. Ahí está. Vale. Dios santo. Vale, los fantasmas que me dan un asco. No, me tenía que tomar una poción, ¿eh? Vale. ¿Te doy al centro? Sí, bueno, queda este. Sí. Joder, me ha quemado alguno, tío. Me cago en su puta madre, tío. Bueno, no me ha hecho casi nada. Vale. Ay, mierda, he gastado maná. Ah, me he equivocado de habilidad. Tío. No sé por qué le doy. Tengo más facilidad de darle a la Q que a la E. Cuando a todo el mundo es al contrario, ¿no? No sé. A ver. ¿No es más fácil la E? No sé, tío. ¡Hostia! Bueno. Voy a intentar no tomarme la poti, pero vamos. Bueno, queda run todavía. Sí, no ha salido el boss todavía. No, me tengo que tomar la poti. Uy, perdón, joder. Bueno, eso es muy de Alejandro, que no lo habéis visto, pero es muy de pegar grititos, ¿eh? Lo que pasa es que en directo se coarta el cabrón. ¡Oh! Vale, bueno, yo también, pero en fin. Tampoco vale, puedo decir nada. ¡Hostia! Venga. La fiesta. Es que los ojos esos que rayan... Eso. Los del rayo láser son los que más me rayan, tío. Miniboss, vale. ¿Miniboss arriba? Sí, intenta tirarle todo. Hostia. Joder, he lanzado otra vez. No sé por qué, tío. Creo que es por el Rise of Rain, o yo qué sé, tío. Que le doy a la Q cuando le quiero dar... Hostia. Bueno, no nos está yendo mal, ¿eh? Yo me he tirado tres potis, tío, ¿sí? Los malos, pero bueno, sí. Yo una. Pero cogí comida. Ah, claro. Uf, y me voy a tener que tirar otra, ¿eh? En breve. O sea, de hecho, si soy responsable, me la debería tirar ya. ¡Ah! Me la he tirado. Vale, pues sí, más o menos igual. Creo que si le hacemos burst ahora esto... Hostia, pues me he comido el burst yo, ¿eh? Me lo han hecho a mí. Si lo hacemos bulls. A ver, ¡vamos! Bien, nos lo hemos pasado. Mira, esto no lo habíamos hecho. ¡Ah! Bueno, vamos a coger todas las cosas. Alejandro es muy de leérselas. Yo voy para adelante. Yo, todo lo que sea bueno, bueno es. Bueno, y ahora vamos a ir al bioma por el que vamos él y yo. Bastante chetaditos con estos objetos. Desgraciadamente hemos gastado pociones. A mí me queda solo la mitad. Bueno, pues este es el bioma de Marras. Por aquí es por donde vamos. Que es una paranoia. A ver. Poquito a poco, ¿eh? Vale. ¿Quién lanza eso? Los magos, ¿no? Lanzan ahora ataques. Joder, tú pareces un mago. No, las bolas, tío, de... Ah, vale. De energía estas. Vale. Mira, aquí hay cositas. Vale. Tampoco nos importan una mierda, la verdad. Bueno... Si pillamos oro y lo subimos y tal, pues no viene mal. Obviamente en esta planta, como nosotros vamos. ¡Epa! No. Como nosotros vamos por aquí, pues ganamos mucho más experiencia, te dan mucho más oro. Ah, creo que también es por pisar esa mierda, ¿eh? Ya no lo sé, tío. Hostia, portalito por aquí. Cuidado. No, mira, pues no hemos pisado nada y han disparado estos cabrones. Vale, ¿cogemos el portal o pasamos...? No, vamos a explorar en vale. modo tradicional. Ay, estaban los libros, acuérdate, que no sabemos para qué sirven. Es que eso, este bioma todavía no... pues no tenemos ni idea, la verdad. O sea, hemos llegado al boss, de hecho en el primer intento, que así fue súper épico. Ah, mira, perfecto. Pero no lo tenemos controlado, vaya. Para nada. Hay dos cosas. Está el botón para abrir la salida, pero luego hay unos libros que no sabemos muy bien la finalidad. Porque luego aparecen en el boss, no sé. Mira, ahí hay un libro, de hecho. Uy, qué susto me has dado, tío. Creía que eras un enemigo. Entonces lo leemos y aquí nos pone esta mierda arriba, pero no tenemos ni idea de para qué sirve o para qué nos sirve.
La partida que hicimos cogimos 3. Mira, abajo hay... Está la salida de aquí. No sé si quieres explorar un poco más. No, yo iría a la salida, tío. Lo único malo es que hay una fuente por aquí. Ya, tío. A ver, espérate. Uf, es que claro, queda mucho por explorar. ¿Lo podemos intentar un poquito o qué? Venga, sí. Mira, por aquí arriba, ¿no? Por ejemplo. Venga. Cuidado, que hay un... Cuidado. Ay, mira, ahora que tengo la mejora. Ahí estamos. Cabrones. Vale. Coño, he hecho ahí unos esquives que ni Messi, ¿eh? Cuidado. Me metí. Vale, me salgo. Me metí en la boca del lobo un poco. Vale, aquí abajo también. ¿Pillamanea? Sí, cierto. ¿Tú necesitas? No, voy a... Bueno, pero ahí, ¿eh? Si necesitara. Bueno, yo he gastado ahí tontamente. Uf, mierda. Dame un segundo. Voy para allá. Mierda. Cuidado. Uf, buena comida, sí. Creía que me daba tiempo, tío. Pero me cojo esta manzanita. Hombre, a ver, también nos da esto experiencia, ¿eh? No es tontería. Yo estoy a punto de hecho de subir. Y creo que si me suben. O sea, te recargan la vida y el maná, pero. No, bueno, las potis no creo, ¿no? Eso sería la polla. No, ya sería la hostia. A ver, ¿nos hemos hecho ya la planta? No. No, arriba. Y de hecho hay arriba. Mucho mineral arriba. Sí, yo también estoy a puntito de subir. Otro libro. La... ¡Ay! ¡Mierda! Lo siento, tío. Es que ni lo he visto. Ni he visto el trozo de comida, tío. No ha sido en plan ratonín. ¡Vámonos! ¿No? Aquí hay cosas. No sé si... A ver. Ah, ¿verdad? Arriba a la derecha. Se acabó lo que se daba. Nada. ¿Y esto qué es, tío? Ah, esto es por donde hemos llegado. Vale. Vale, venga, vámonos. Muy limpiada esta zona, o sea, de puta madre. Sí. A ver, haciéndonos los portales, claro, llegamos aquí bien. Lo que pasa es que el último portal todavía... O sea, lo hacemos, pero, en fin, de aquella manera, ¿no? Gastando pociones y eso. ¡Hostia! Vale. Me han lanzado 3 flechas a la vez y como me den las 3... Vale, estoy aquí reventando en esta esquinilla. Vale. Ya de nivel. Pues yo estoy a puntito, tío. A ver si... Vale, le estoy dando a eso. Espérate. Ahí está. Es un spawn de ojos, ¿no? ¿Esa mierda? Sí. Déjame esa... Ah, bueno, no pasa nada. Tú tenías menos. Vale. Como veis, esto no es como la otra run que hemos hecho de venga, nos reímos, vamos para... Aquí hay que estar concentradito, hablándose. Porque... Regulando todo el rato, sí. Y eso que tenemos todos los objetos que hemos cogido que nos mejoran un montón, pero claro. Mira, subió de nivel. Y no recarga las pociones. A ver... ¡Ay, mierda! Me han dado a lo tonto. Bueno, hay aquí una manzanita. ¡Hostia, lo que hay ahí, ¿no? Poquito a poco. ¡Hostia! Nada, por ahí no se puede cruzar, tío. Sin hacerte polvo. Lo he tirado todo, lo has visto, ¿no? Básicamente he pulsado todos los botones. ¡Ah! A ver. Vale, bien. Bien. Mira, arriba... Mira, la salida ha sido revelada. Para arriba, ¿no? ¿Vamos o qué? Sí, mismamente. Cuidado. Ya. Está ahí todo. ¡Ah!
He comido un par de cositas. Buenísima esa habilidad, tío. La habilidad esa eléctrica me flipa. A ver si nos cargamos esto más o menos rápido. Ahí está. Y otro botón. Pasaje secreto ha sido revelado. Estamos como para secreto. Mira, otro libro. El capítulo 1. Nos faltaría el 2. No sabemos cómo va lo de los libros, gente, pero vamos. Vale, pues vamos por aquí. Aquí hay bichito uno. Mira, aquí hay un... ¿Este lo hacemos? Vale. Puf. Cuidado, ahí voy. Mierda, cómo me gustaría ahora maná, tío. No puedo lanzar... Ah, de puta madre, tío. No tenía mucha vida, ¿no? ¿Eso o qué? No sé, me ha reventado. ¿Ah, sí? Sí, a lo último ha soltado una metralleta. Vale, hay una tienda. Hombre, si vende algo de regeneración de vida, por ejemplo... Qué caro todo. Sí, solo puedo comprarme una mierda y no me compensa, no me... Un libro de hechizo, ¿no? Queda abajo a la izquierda, arriba hay arriba hay también minerales. ¿Vamos a la salida ya o qué? Venga. A ver, es por aquí, no sé. Bueno, gente, estamos aguantando un poquito más de lo previsto. Pero vamos. Vamos a morir. Ahí hay un pasaje secreto, ¿eh? Sí. Esto. Tú tienes, ¿no? ¿O no? No, tío. Ah, pensaba que había. A lo mejor en la anterior. Ah, sí, en la anterior, sí. Ah, vale. Vale. Esta es la planta que va antes del boss que solo hemos probado una vez y nos fulminó. De hecho, más que nos fulminara, que también, es que le quitábamos nada de vida. O sea, teníamos que subirnos el daño a lo loco. Entonces... ¡Ah! ¡Cuidado! Vale. Cógete eso. Vamos juntos. Vale. Nada por aquí, ¿no? Ah, mira ahí. ¡Ah! ¡Mierda, puta, coño! Estaba mirando el mapa, tío, en ese momento. Pero bueno. Bueno, se me regenera la vida, ¿no? A una velocidad loca. Ah, mira, déjame esa manzanita. Ahí está. Cógela tú, ¿no? Nah, píllala tú si quieres. Mira, espérate, ¿eh? Aquí vamos a tirar un poco de zorrudo, ¿sabes? Sí. Le daré a esta desde aquí. Cuidado, que están dando aquí. Bueno, la que salió en un momento. Ya, cabrón, ya tenía que caer. Vale. Cuidado por abajo. Sí. Ah. Hay aquí comida, me cojo una. Píllala. No, ya, sí. Vale, para loco. Aquí hay una llave tocha. Joder. Mierda, uff. A veces pienso que con el rolete ese raro, pero no me los mato, ¿sabes? A los ojos medianos no me los cargo de un golpe. Necesito más daño, más crítico. Cuidado, que bajo un poquito acelerado. Rápido. Mierda puta. Vale. ¿Dónde vas? Por ahí. Voy a mirar aquí a ver si está el botón. Mira, que hay comida. Vale, tenemos ahí otra por si nos hace falta.
Joder, qué pena que no haya puta fuente, tío, ya, para tío. Regenerar. A lo mejor solo están en los portales azules, tío. ¿Sabes? No sé. ¿Los portales azules? En los del suelo, en ese que hay ahí arriba a la derecha. Ah, no, no, eso nos teletransporta a otro lugar de este mismo mapa, ¿eh? O sea que no... ¿Seguro? Yo creo que sí. O sea que no es seguro, ¿no? Al 99%. Ya, ya. Míralo ahí, mira, ponte allí, ya verás cómo me voy para allá. Ah, vale, vale, te creo, te creo. Cuidado, aquí qué está pasando. O sea, esto es como otra pandilla, ¿no? Eso... Estos son los guays del cole, ¿o qué? Sí. Uf, bueno, bien, bien. Worth it. Mira, mineral. Aquí hay otro libro. Mira, el capítulo 2. No sabemos para qué sirve, pero... ¿para dónde? ¿Para la derecha? A... Cuidado, sí, cuidado, por aquí, cuidado. Todavía nos queda encontrar el botón de la salida. Es verdad. Mira, aquí hay... Hostia, esto será una fuente. ¿Una fuente? No, no. Lo hacemos ya. Mira, de hecho está el botón también. Es fuente. Y a ver, ¿y dónde está la salida? Ah, está a cerca, ver. Pues venga, pues vamos sí, a la salida, bueno. Tío. Eres fuente, ¿eh? O sea, no sé si lo has... Sí. Vale, hombre, que si lo he pillado. Bueno, arriba. Pues nada, vais a ver el boss por el que vamos, que nos va a machacar. Pero bueno. Qué pena no tener un objeto que nos dé alguna poción más y cosas de estas. Vale, aquí... Mira, podemos tirar... Espérate. Un momento, vamos a bajar. Mira, hay unas... Sí, eso te iba a decir. Ah. Tío, una cosa. A ver. Vamos ah, a... Sí. Hacer esta. Así mandamos los minerales por lo menos. ¿Veis que este mapa es como un laberinto? Bueno, y no hemos probado... Ah, no, es que no se puede ir a la subida. Sin pasar por el centro. No. Vale, pues venga. Vale, vámonos. Mucha suerte. Lee el librito. ¿Dónde está el bicho? ¡Hostia! Pues ahí lo tiene. ¡Hostia! Bueno, he tenido que tomar yo una poción. Ah, espérate, claro. Pero no sé si. ¿Qué cojones es? Pues que vienen de fuego, creo. No es el mejor elemento, ¿eh? No es mi elemento favorito. ¿Y hay que activar todas o qué? No tengo ni puta idea, pero esto es. Un infierno. Ah, claro, habrá que cargarse al boss y a todas las invocaciones, ¿sabes? A todos los elementos. Ahora está la oscuridad. Hostia, ah, vale. Oye, me diréis lo que queráis del gaule. Pero ya me entendéis, ¿no? Lo que iba a decir justo después de esa frase. No sé si... Pero, tío, esto mola un montón, tío, no me fastidiéis. No sé si molará tanto verlo, claro. Pero aseguro que jugarlo es una puta locura. Cojo los no muertos, ¿no? Sí. Venga. Pero no le estamos bajando vida al boss, con estas mierdas. Ya. O sea, espero no, que no. Le estemos debilitando de alguna manera o algo. Joder. Uy, bajo casi... ya. ¿Ya está el boss? ¡Hostia! Casi muero. Me tomo una poción a tiempo. Venga, vamos a darle, ¿eh? Sí. Que no vamos mal. Bueno, vamos regular, pero no vamos mal. Nos falta la trifuerza esta rara, ¿no? Sí. Vale.
Hostia, cuidado, que se van calentando sectores. A lo mejor no los tenemos que cargar rapidito, porque me da a mí. Hostias. Vale, el centro es seguro. ¿Estás seguro? No. ¡Claro! No, nada seguro. ¿Te han matado? No. Vale, vale, vale. He muerto. ¡Me cago en su puta madre! ¡Ah! Voy. Lo que ha pasado, gente, es que me han puesto una maldición. ¡Uy! ¿Te has revivido ya o no? No. Hostia, la deja, tío. Que se está liando aquí. Lo que ha pasado es que me han puesto una maldición, que se me han cambiado los controles. Arriba, abajo, izquierda, derecha, ese tipo de cosas. Cuidado, tírate poción. Se acabó. No tenía. Bueno, pues por aquí vamos. En esta estamos. Pero bueno, ha ido guay, ¿eh? Sí, tío. Ha ido muy bien. O sea, ya lo veo más factible, tío. Hemos encontrado la movida esa del suelo, que no lo habíamos descubierto la otra vez. Lo de las... las runas esas. Total. Ay. Ahora, de hecho, puedo comprarme algo en el herrero. No, no tengo dinero para comprarme en el herrero. A ver, puedo vender minerales, tío, pero es que tampoco dan tanto, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí. Pues mira, voy a... ¿Qué sale mejor? ¿Que venda 56 minerales o que mejore el vendedor de minerales? Por 30 y venda 26. Mejóralo y vende 26, sí. Vale, pues voy a hacer eso. Eso puede te beneficia a ti, cabroncete. Sobre todo. No, hombre. Me va a engañar, me va a robar ahora la cárcel. No, mira, lo que tienes que hacer, Carlos, es... Espérate, mejóralo y ya luego, ¿sabes? Ya en otro momento, tío, pero vamos, cuando tú puedas, ¿eh? A ver... Sabes más. No sabe más el Alejandro, gente. Sabes más. Sabe latín. Nada, lo estoy vendiendo todo. Bueno, 25.000 de pasta, ¿eh? O sea, es otra manera buena de hacer esto. Porque ahora vengo aquí. Y me puedo comprar todas menos una. Me voy a comprar. Bueno, no, todas menos una no. No, una. Y te has quedado las puertas de otra. Sí. Vale, pues me compro probabilidad de crítico. Y ahorro para la siguiente. Y tengo 7 de nivel. Esto se puede redistribuir. Ah, vale, pero cuesta dinero. Pues a lo mejor me lo ahorro, tío. Porque sería mejorar el enraizar, pero es que esa no la uso nunca, tío. Ah, pues quédatela, sí. El resto sí las uso, pero enraizar es que... Pff, no... A lo mejor deberías usarla más, tal vez, ¿no? Ya. Ya, pero no sé yo, para enemigos que vuelan, tío. Ya, o sea, justo ya, en el bioma en el que estamos, creo que no. No es la... Pues nada, vamos a dejarlo por aquí. Ok, tío. Oh. Bueno, no sé si quedará algún loco. Algún atrevido. Salte tú, para que no te jorobe el progreso. Y ahora me salgo yo. No sé si quedará alguno por aquí, por el chat, gente. Pero nada, esto ha sido todo el gameplay galletil. Yo os tenía de fondo mientras jugaba. Perfecto, Nate, tío. Muchas gracias, Draca. Pues nada, esto ha sido el gameplay de hoy. Coño, creo que ha estado guapo. En el Rigor Reign, la verdad es que hemos aguantado bastante. Nos hemos hecho una room de hora y media. Que ha estado bien, la verdad. Porque normalmente es lo que duramos nosotros. Y joder, en esta, bueno, pues habría sido súper épico pasarse al boss. Pero es que estamos todavía que tenemos que hacer unas mejoras, unos apuntes ahí. Yo creo que también con alguna bendición más, ¿sabes? ¿No? De esta tendríamos más posibilidades. Pero bueno, mirar a ver el Children of Morta en Scope. Sí, es Scope, Body Rock. Cuando salió no tenía cooperativo el Children of Morta, pero Alejandro ha dicho que ya lo tiene. Así que bueno, yo lo tengo en PC. Yo donde lo jugué en su día fue en Play, porque lo tuve que analizar para Playmanía.
Pero lo tengo también en PC, porque yo muchas veces hago eso de, en fin, de que si veo baratito un juego que me gusta mucho, pues me gusta tenerlo también por aquí. Así que bueno, lo miraremos. Lo miramos. Lo miramos. Así que nada, a los que os hayáis pasado, a los que estéis ahora, pues muchísimas gracias, porque hemos estado un buen puñado de horas al final. Y nada, a los que os habéis conectado al principio o habéis estado en algún momento del directo, si lo habéis resubido o lo que sea, pues también muchísimas gracias por apoyar el canal, por pasar esta tarde con nosotros. Y nada, ya nos vemos, a mí me veréis, aunque no estoy muy seguro porque voy a estar por Huelva seguramente, pero me veréis en el podcast de esta semana que entra, con Sergio Aureal y, bueno, Lázaro creo que también está de gira por ahí, el cabrón, así que toca echarle un poquito más de menos. Y nada, yo creo que el fin de que viene haré gameplay. Lo malo es que es el mismo día que vuelvo de Huelva, entonces depende un poco de las energías que tenga. Pero bueno, lo intentaré porque al final me lo paso muy guay y ya veremos un poquillo a qué le podemos dar caña y eso. Así que nada, un besote a todos y muchas gracias, por este ratejo. Hasta luego. Venga, gente, adiós. Hasta luego, Alejandro. Chao. Chao.